The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Transitory. Inactivity serves no purpose whatsoever. you <laughs> Add Ad Astro. Ay, 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 ay. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Furros y furras. Y ya, si no eres furro, para ti no estoy hablando. No, mentira, mentira. Juzbandos y waifus. Señores y señoras con sexapil de estilo anime. Mm, Mamasitas y papasotes. Y, y muchachos y muchachas también. Los que se pasan el abismo y los que no se pasan el abismo. Hoy es el livestream de Fontaine. ¿Habrá sorpresas? ¿Habrá un CEO salvaje de Anoverso enseñando cosas divertidas? Sorpresas, cosas nuevas, cosas que no esperemos, cosas que no se han filtrado y que a la gente le explote la maldita cabeza? ¿Tratarán de revivir Genshin? ¿O tratarán de matarlo del todo? <laughs> Damas, caballeros, no soy el feo. Pero según vosotros sí que soy el feo. Y para hacerlo más épico, Bebelín poniendo banda sonora de Avengers. <coughs> La mitad de creadores se han ido. Bastante coherente para el momento. Con todos ustedes. El otro CEO. <laughs> Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estamos? Hoy a, vamos a romperla, tío. Voy a romperla. Hoy vamos a pasar lo increíble. Bebelín, mil gracias, tío, por los cuatro mesados, que sean muchos más. Marina, no sé quién es, pero yo creo que todos la queremos. Marina, si estás por ahí, te queremos todos. Besitos, que tengas un muy bonito día. Eh... <laughs> están preguntando por los hombros, tío. Aquí están los hombros, no lo veis, esto es un nombre, esto es un nombre. Eh, Saúl, muchísimas gracias por ese Prime. Qué bestias, tío. Muchísimas gracias. A ver, voy a mirar si no estoy naranja porque posiblemente esté naranja, ¿no? Ah, no, mira. Estoy de un color normal. Tengo un color... Estoy de un color normal. Qué raro, tíos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Eso es un hombro. A ver, eso es un hombro que encima tiene tela, obviamente, pero los hombros están... O sea, yo no he aparecido siendo un muñón. Yo no he aparecido siendo... Manco, ¿sabéis? Yo no soy ahora un señor que me llega hasta aquí el pecho y ya no existe el hombro. El hombro está. Otra cosa es que lo veáis. Que ya empezamos con los hombros. Guarros. <laughs> Morbosear a Yelana, a mí dejarme en paz. <laughs> Bienvenidos. Y por cierto, arranca 3, gracias por esas dos subs. Quien arranque 3 se lleva a revisión de personaje y además, para hacer más cortita la espera... Ahora tengo, si aparece el señor Malva por el chat, tenemos un abismo también por ahí. Y tengo el mío de la cuenta principal y de la cuenta free to play. Así que vamos a divertirnos un montón. Ahora, la música está, la música está bien, gente. Ahora mismo no sé qué está escuchando, pero se escucha de fondo. Shh. Escuchen la música. <laughs> se escucha, se escucha, se escucha. ¿Cómo está? Hola, Grogu, dice. <laughs> Ahí está el grobo, tío. Mandarle un beso. Eh, señores, esto es escenografía pura y dura, tíos. Mirad. Quita notificación de mierda. Quita de ahí. Quita de ahí. Ahora, esto es escenografía pura y dura. Este es vuestro puto Dios y está iluminado por la luz divina. Mirad. Mirar. 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 qué timing con la su. <laughs> ¡Vamos, cabrones! Que estoy leyendo por ahí en algún sitio. ¡En mi país son las 5 de la mañana! ¡Baila! ¡Baila la cama! ¡Baila! ¡Eh! Y el que no baile es un mini-mini. <laughs> Grande, Belín, por esa sub. Y quien arrancó el tren fue el que canjeó la música, así que muchísimas gracias por los beats. Bienvenidos, Reyes, Nathan, Talento, Bravo, Plupi, React... Lo dije por las sorpresas y nos iba a enseñar, dice Alden. No sé qué dijiste. Eh, yo no sé qué sorpresas va a traer el CEO en el livestream. A ver, lo primero que me gustaría preguntaros es eso: ¿Creéis que van a traer sorpresas o que van a matar a Genshin? Porque si el livestream es el CEO ahí con un fondo de Fontaine que ya sabemos que lo van a hacer. O sea, no hagáis tonterías que ya habéis hecho y no funcionan. Y luego, una sola puta mierda nueva y simplemente <coughs> todo lo que estaba liqueado, rollo A pues ya está. Van a empezar a hacer un hoyo en el suelo y no es un hoyo verse, me explico, ¿no? O sea, el tu agujero, el mi hoyo, el anoverso, el agujero verso, el penetrado por el virus la semana pasada. Creo que si en el livestream no hay ninguna sorpresa nueva que la gente le explote la cabeza y sienta un hype extra a lo que ya sabemos todos porque está liqueado, <coughs> Me parece a mí que Agujero de Cagar Verso va a tener serias complicaciones. No lo sé. Vamos a verlo ahora dentro de un rato. Bebelín, muchísimas gracias. Rebumbio, muchas gracias por los tres meses. Vaya apertura, vaya apertura, tío. Muchísimas gracias, tío. Estoy pendiente de saludar, de que tengáis ahí hype, de que lo paséis bien. De todas formas, os preocupéis que voy a hacer la traducción oficial y vais a tener los diálogos traducidos directamente del chino. Sin ser procesados para mantenerse más limpios. Vais a saber lo que realmente dicen los empleados de Hoyovers. Vais a ver los gritos de ayuda y de socorro. Vais a ver las amenazas y látigos que aplica Hoyovers con los trabajadores. Vais a ver la explotación laboral china. Vais a ver al Feo diciendo: ¡Hola! Estoy aquí en contra de mi voluntad. Lo que realmente quiero es pro pro protagonizar un livestream de Honkai. Pero me están poniendo una pistola y están amenazando a mis hijos para que protagonice el livestream de Genshin. Realmente este juego me da igual. <laughs> y alguna mierda sí haré, tío. Algún diálogo, alguna traducción estará interesante. Dumo, ¿cómo estamos? Fercho, ¿cómo estamos, tío? El Parch, bienvenido. Malva, ojo presente. Pues ahora vamos para tu aviso, Malva, tío. Sale y mensaje. No sé qué has dicho, Not Vicks, pero básicamente, pues disfruta, pásalo bien y no sé qué leches habrás dicho. ¡Ah! ¡Fue el Ferabat! Ferabat, tío, dime el personaje a revisar y le echamos un ojo. De hecho, estoy en mi cuenta de, de Europa. No lo estáis viendo porque estoy full pantalla. Está la cara del pesado, del Fizzly aquí delante. pues estoy en mi cuenta Europa por ahí. Darkrai, Alex, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Lo de los hombros. Siempre están con los hombros, en plan. Es lo normal, tío. El que no baile se queda sin tarta, dicen por ahí. ¡Ah! ¡Que es tu cumple! No. No, van a empezar. Van a empezar con... No digo nada. Aquí reportándome mientras me cambio para trabajar. Nathan, imagino que habrás bailado, ¿verdad? Mira por la sub, dicen por ahí. Por cierto, Bebelín, como tiraste tres subs también, también tienes una revisión de personaje. Dime el personaje también. O algún mod y que el mote de lo que hay de que lo apuntó. Cuando me lo hagan llegar, esto te apunto y lo tenemos listo por ahí. Buenos días, Facu ¿cómo estamos? Estaremos atentos a las recompensas del aniversario. Las recompensas del aniversario. <laughs> Perdonad, tío. Es que por un momento me he imaginado, tíos, que había un buen aniversario. Por un momento he pensado, la gente tiene fe de que realmente no tienen una puta multi y una palmadita en la espalda. Por un momento me he imaginado que realmente había un buen aniversario. Y que luego. Eh, bueno, ya está. No voy a deprimir, hostia. <laughs> no, no me estoy riendo. El pana que dijo el aniversario. No me estoy riendo de ti, obviamente. Es que en el momento me ha hecho mucha gracia. <laughs> en huelga. Yo soy. neubilet No, mentira, mentira. El dragón hidro es una metáfora muy interesante para el canal. Pero no soy Nubilet. Ay, vaya mega, ¿cómo estamos? Bienvenidos a los mods también un abrazo y un saludo, un reconocimiento, un beso para los mods, que ya sabéis que los mods son parte muy importante del canal y mods, ayudita recordar que habrá un montón de gente empezando. Quiuda, aquíuda es, aquíuda es, ¿A qué hora es a la hora de quedarte y callarte y disfrutar. <laughs> El punto esperaba, tío. ¿no? Otro que no, que no, que no, que no se pierde una oportunidad, tío. Feraba, La revisión es un personaje de Genshin Ya dirá, es que yo soy un personaje de Ge un pixel del videojuego. <laughs> Ay, Dios mío. Tengo miedo, estoy nervioso. Dicen por aquí. Chat, estáis nerviosos. ¿Estáis...? Alguien tiene nervios de verdad. Buenas tardes, María. ¿Cómo está? Bienvenida, Becamón, ¿Cómo estáis? El año pasado no fue una multi. Fue una multi, pero es que es una mierda. A mí, para darme una multi por un aniversario de un gacha que factura trillones... Bueno, trillones no, pero... A mí que no me den nada, ¿sabes? La verdad. De hecho, en plan, si tengo todo lo que quiero en las dos cuentas y tengo como casi 100 deseos, tío, me sobra todo. Y Yelan está asegurada, rollo. Tengo todo lo que quiero. Me suda la polla una multi que me den, sinceramente. Y estamos hablando de la cuenta free-to-play inclusive, ¿sabéis? Siento que el stream va a ser menos hype... Siento que en este no puede ser mejor que los anteriores. Una era la primera nueva región y la otra era hasta un nuevo elemento. Entonces dudo que pueda hacer mostrar Neuma y Osha. Puede ser. Y se acuerda, tío. Y se acuerda, tío. Será porque no hacemos 27.000 horas de stream que la gente se acuerda de esa mierda, tío. Chat. Quiero preguntaros una cosa. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que va a haber sorpresas y nos vamos nos va a sorprender alguna cosa del livestream que nos cambie la percepción de la realidad y nos mantenga esta semana que queda ya hasta Fontaine, semana y pico con un hype por las nubes? ¿Uno o pensáis que no va a haber nada nuevo y que todo lo que veremos sea pues el CEO y los trabajadores hechos mierda? El típico fondo de Fontaine ahí hecho, imagino que con, con impresoras 3D o, o con un croma, que es peor. Y todo el live stream va a ser cosas que hemos visto en los leaks. Uno, sorpresas. Dos, no sorpresas. <laughs> ¿Qué pensáis? No quiero ver el chat, tío. Seguro que estáis poniendo full 2. <laughs> Hay mucho nervio, dicen por aquí. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo estoy nervioso, dicen por aquí. Tengo miedo por la música. No, cállate, cállate. ¿Cómo que la música? No, 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 no. Y luego, lo, que luego se ponen a, a ponernos aquí 27.000 obras musicales, tío. Eh, y, y se meten un concierto en medio. No, 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 música no. Música no. Chat, ¿quién quiere música? A ver, ¿quién quiere música? Decirme... Eh, Tres música, cuatro no música. <laughs> Pónganse en cuatro. Digo, pongan cuatro. Tres al que le guste la música, cuatro al que no le guste la música. Tres música, cuatro no música. En plan, me refiero, música en el live stream de eso que te meten de repente el puto concierto en todo el medio, como las otras veces. Que es en plan, lo va a ver tu padre. Lo va a ver tu padre. Tu, tu, tu padre asiático. En plan, el padre del CEO, el CEO padre. Ese va a ver el concierto. Porque yo no. <laughs> bueno, si te lo meten en todo el medio, sí. Si meten el concierto en medio, tíos, ¿me voy a hacer un abismo? Estaría bueno si me hago un abismo en el concierto. <laughs> Yelan, ven a mí, dicen por aquí. Mucha suerte con Yolan. No tengo nervios, pero tengo sueño, dicen por aquí. Qué grandes sois, tío. Y... ¡Gente! Pónganse azules. <laughs> bueno, va, va, vamos a vamos a hacer fontaine como hay que hacerlo, venga. Hola gente, soy el CEO. Este es el stream de Fontaine. Mamahuevo. <laughs> Tenía que hacer el chiste, tío. <laughs> Yo estoy con nervios por la historia, dicen por aquí. Es la primera región que si es hostil contra el viajero antes de que llegue, hostias. Eh. No, no, lo dudo mucho. No, 2, 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 ¡Madre mía, con los doses! Dios, espero que nos equivoquemos todos, tío. Espero que sinceramente nos sorprendan con algo y nos callen la puta boca. Porque si no, tío. Lo por los bits, Nathan, que no ha dicho nada, muchas gracias, tío. Me imagino que presentará a todos los personajes y ya. <laughs> la mítica, eh. De bueno, esto es el escaparate de todo lo que vais a tirar y a gastar protogemas. Esta tiene más tetas. Este tiene una espada grande. Y luego Arlequino y Fócalos, pues, ya veréis las sorpresas y las cositas que harán. Y la gente... ¡Ah! ¡Arlequino! ¡Arlequino! ¡Ah! ¡Doña Florinda! ¡Navia! ¡Tengo Navia! <laughs> y ya, tíos. Espero que no sea así, pero es que por desgracia Solís tiene razón en estas cosas, tíos. <laughs> Hola, Ángel, ¿cómo estamos? A mí la banda sonora de Genshin me flipa. Es muy bonita, es preciosa Pero no para que te metan un puto concierto en medio del livestream <laughs> O sea, una cosa no tiene que ver con la otra La gente viene a sus códigos <laughs> no, y también la... <laughs> Y también la gente viene a ver Qué cojones viene en Fontaine y a disfrutar, tíos Pero que te metan un concierto en medio Cuando nadie lo pide, pues no, ¿sabéis? El concierto, de hecho, se ven lo, luego los números El concierto es rollo visual O sea, perso... media de, de, de viewers viendo el livestream Concierto Vuelve el live stream. O sea, no hay más, tío. Por cierto, el zumito se ve naranja debajo del agua porque tiene vitaminas y porque no es tumita. No, mentira. <laughs> ¿Se imaginan? Es que no es tumita. <laughs> bueno, ya se acabó el azul, ¿no? Se acabó la broma, gente. Vamos a hacer un abismo. Ahí está. A ver. Para que sepan que sí es mito. Y del rico. Y recién exprimido. Bien naranja. Se están partiendo el culo estos cabrones. De modo Fontaine, huevo digo glu, 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 Os ha gustado el chiste, pero si lo he repetido 27 veces. Buenos días, Phil. Dan Alto. Bienvenidos todos, tíos. Vale, gente. Vamos a, vamos, a, a, vamos a esperar a Fontaine, vamos a esperar al livestream como se tiene que, que esperar. Vamos a entrar a un fucking abismo. Estaba haciendo, de hecho, el pase de batalla, porque no lo he hecho esta semana. Y, me, y ya lo voy a terminar el pase. ¿Tenéis el pase terminado, gente? A ver, un segundo, vamos a la cuenta de Malva. A ver, chat recién levantado, medio dormido. ¿Queréis apuestas para el siguiente abismito que haremos? Chuchu, dicen por ahí Había un trenazo, ¿eh? había un pedazo de tren, tíos Muchísimas gracias, tío Increíble A ver, un segundo que estoy yendo para el abismo ¿Queréis apuestas de recién levantado? ¿Queréis la ludopatía sana? La ludopatía donde no gastéis dinero ¿Queréis una ludopatía por puntos del canal? El cual os permite conseguir También quiero sortear bendis, eh Pero el live stream empieza como en veintipico de minutos Un abismo me da tiempo Sortear bendis, sortearé Mira, si hacen un concierto Me pongo a sortear bendiciones lunares si hacen el puto concierto de mierda, tíos, me pongo a sortear bendis. <coughs> Vengo por las protos payela. <laughs> Buenas fin, Lanalto, ¿cómo estás, tío? Aquí madrugando con el CEO desde Colombia. Saluditos a toda la gente de Colombia, saluditos a toda la gente de Ecuador, de Perú, de Chile, de España, que hay muchos también, que aquí no estáis madrugando, los de España. ¡Pin, se te ha olvidado mi país! Seguramente. Saludos a Venezuela, saludos a Cuba, a Paraguay, a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras. Eh, saludos a cuál se me está olvidando. ¿A Brasil? ¿Me ve alguien de Brasil? Saludos a todos. Besitos. Que tengáis muy buen día. Seguro que es súper pronto en vuestros países. <coughs> <tose> 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 no se os olvida. <coughs> Eh, no vais a llegar. No vais a llegar. Pero si no vais ni por el 40%, tío. Está, o sea, y yo me voy. Yo sabéis que estoy de vacaciones. Yo ahora, ahora, porque os amo y porque quiero ver el live stream. Y para verlo solo, lo veo con vosotros. Pero yo estoy de vacaciones. O sea, realmente a mí ya lo del piriri me da igual y no vais a llegar. Malva, por favor, el codiguinchi cuando puedas. Ahí está. Y en lo que Malva me envía el código, yo creo. Va a tocar que. Eh, sorteemos una bendy. Vamos a sortear una bendy. Venga, chat. Bendy. Bendy. Lotada, muchísimas gracias, tío. Por los 15 mesazos. Que sean mucho más. Qué grandes sois, tíos. Qué grandes. Eh. Dije, dije sorteo de bendy y empezó. Cling, 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 cling. Follow, 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 follow. Pero bueno, cabrones. Me estaba viviendo sin seguirme, tío. O sea, hijos de vuestra mamá. Interesados de los cojones. Malditos hijos de de, 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 de Dinesleaf eh, Bueno, ya sabéis cómo son las bendis Os podéis suscribir para apoyar al canal Participar en todos los sorteos Acumular antigüedad No tener anuncios No ser unos ratillas mini minis Que solo me dan follow por la bendi eh, Se pueden suscribir y demostrar el amor verdadero El amor de verdad El puro <laughs> Y ahora sí Rápidamente en lo que más va me envía el código Para entrar en su cuenta Y hacer un abismo Exclamación, Bendy en el chat Poner exclamación vendiendo en el chat y vamos con la bendita, venga. Rapidito, que el live stream le queda poco y voy a hacer un abismo para que tengáis un fanservice increíble, un poco de ludopatía sana, mañanera, donde no os vais a dejar los dineros, porque son puntos del canal que son gratis. Aquí los campeones del mundo. ¡Argentina! ¡Se me olvidó Argentina! ¡Me van a funar! Con lo que a mí me gusta Brunenger y me gusta Coscu y me gusta Tomás Tomás Maza y me, y me gusta Duki, Nicky Nicole, y María Becerra. ¡Con lo que me gusta Argentina! Se me ha olvidado. Oh. Funarme. Lo siento mucho, tíos. Sorry, mala mía. se me olvidó Argentina. Lo siento mucho. ¿Cómo se hacía para que salga del mercho? Dice Brayvix. Esto. Abajo en los paneles, o sea, tú haces scroll en el stream y abajo hay unos paneles donde pone pues, alguna información. Ahí está el panel de beats. Ahí sale la música del Fercho. O sea, hay muchas músicas para canjear. Simplemente vas moviendo el panel y sale la del Mercho escuchando. En el Fercho escuchando. En el Mercho escuchando Fercho le das. Y eh, ya está. Buenas, Phil, Batido, ¿cómo estamos? Buenas, Phil, vais tú, Lucas, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos. La, la gente que está diciendo. ¡Uy! ¡Uy! Si le acabo de seguir... Había como 10 follows ha habido de golpe con lo de la Bendy. Si le acabo de seguir, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque le tienes que suscribir. Por, ¿Por Porque no vale el interés ese tan malo. Sois unos mini-minis. Vale, chat. 5... Bueno, 10 segundos, tiro la Bendy y a ver si Malva me envió el código. Malva, por favor, si me estás escuchando, por favor. El código es vital. Es de vida o muerte la situación. Ese código salvará a un gatito en China de esos que son perseguidos y asesinados por los desequilibrados mentales, que ya sabéis lo que ocurrió con, con la Funa escaramuch. Así que, Malva y vuestra sub es para salvar un gatito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, exclamación Bendy en el chat, 2, 1. Vamos con la Bendy. Mucha suerte y que le toque a quien más lo necesite. Y ahora sí, a ver, los que no tienen sub, a ver, ahora los que, los que estaban dando follow, en plan, a ver si. <laughs> Mira, uno, ni puto la tío Ni puto la pues toma, pues a dormir La gente, tío, los modales los tienen en el culo, eh A ver Los que no tienen sub Ahora podéis hablar todos Saluden y manden un besito Y además Los que se llamen Anchili y no tengan sub tienen la, el peligro de que se les regale una sub para que participen en todo siendo free to play. que en el canal pues, se les apoya a los que apoyan el canal mira dragonfly and chill dragonfly disfruta de sabendi los dragonfly los dragonflies los and chill tienen hacks de suerte a ver un segundo que voy a apuntar porque también hay un par de revisiones por ahí y malva me envió ya el código así que vamos a hacer un abismo rápido y el live stream que además el tiempo coincide perfectísimo tío a ver eh, lo primero... Bebelín tenía una Revy por ahí... Luego... Eh, ¿Quién fue que arrancó el tren con música? Eh, no me acuerdo, tíos... Alguien, no me acuerdo quién... Vale... Luego... Eh, Bendy... Dragonfly... O sea... Libélulo... El Libélulo Anchil... O Libélula Anchil... Y ahora... Por último... Y no menos importante... El código para salvar un gatito... <laughs> A ver, Malva... Si salvaste un gatito... ¿No salvaste un gatito? Vale, eh... Server, porfa, please. ¿Server? Malva, ¿me dices el server, por favor? chat si no tenemos server, no se puede hacer un abismo! Server, porfi. Server, Malva, Malva. Lata, vale, ya está. Solucionado. Muchísimas gracias, Malva. Y ahora sí, a romperte el abismo. Me puso Latam América, le faltó ponerme NA. flor <laughs> Chill te hará feliz. Eh, ponerte la enchil hace que tengas más suerte en los sorteos, mentira porque la aplicación pilla a todo el mundo igual, pero mucha gente que se llama o sea, hay tanta gente que se llama Anchil que normalmente casi siempre en sorteos alguien que se llama Anchil Y luego, a ver, no lo hagas si no quieres, si te lo estás pensando, no lo hagas, simplemente la peña que quiere apoyar el canal, pues la, los arcontes de mi canal, la gente que dona mucho, y yo también de vez en cuando, suele mirar a la gente que no tiene sub y se apellida Anchil o sea, se apellida, ¿qué se llama? De nombre me llamo Andrés, de apellido Anchil, así lo ponen en el D.N.I. Como la peña que se llama Goku, Luffy, Jean-Claude Van Damme en el D.N.I. ¿Sabéis? Esa, esa, esa generación extraña, pues igual. Bueno, el caso, fuera tonterías. Que, que la gente del canal, los arcontes del canal y yo, a las personas que son antiguas, que lo hacen porque les apetece por apoyar y tal, pues los que no se lo pueden permitir y no tienen sub normalmente, pues vamos regalando subs. Y, y los, que, los que regalan suelen mirar los que se llaman chili y suelen regalarles a ellos. Y yo igual, yo de vez en cuando veo a alguno que tal, digo, pum, sub. Coño, donáis un montón. Pues voy apoyando yo también a la gente que no puede. Objetivo, que algún día todo el chat tenga sub. <laughs> Va a ser imposible, pero bueno. Eh, Venus, ¿cómo estamos? Me gusta tu YouTube, muchas gracias. De argentina, J... JT, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo se reclama? Dice: Si no sabes leer, lo tienes complicado, <laughs> Dragonfly. Tienes que empezar a leer, tienes que empezar a. <laughs> tienes que empezar a des desjugador de Genshin, minizarte. <laughs> Hola, Phil. Ley, ¿cómo estamos, tío? Bienvenido. Feraba arrancó el tren con música. Eso, Feraba, no me acordaba. Ahora me va a querer funar también él. Hola a todos, Zorro, ¿cómo estamos? Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Los que estoy saludando, que he dicho que saludéis? <laughs> Bienvenidos. Me llamaría Valentina en Chile, dice por ahí. ¡Ay, qué bonito sois! Me lo pondré porque me encanta tu comunidad, dice por ahí Aiden. Eso es muy bonito, eso es precioso, gracias, tío. Miguel, ¿cómo estamos? A gente, ¿cómo estamos? A medida que avanza esto y más gente y eso es casi imposible, dice Bayomega. Ah, de la gente que empieza a llegar, ¿no? En plan, exclamación comando. ¡Ja, <laughs> Quiero cambiarme a chill, pero siento hago ahora, parece demasiado interesado. Dice por ahí Bruno. Pues hazlo mañana. A ver, recordad que estoy de vacaciones, ¿eh? O sea, mañana no va a haber stream. El lunes quizá. Y hasta el jueves ya nada. O sea, hasta el jueves que ya es una semana, nada de stream. Vale, chat. Rápidamente para que se les vaya la ansiedad y los nervios. Vamos a romper un abismo. Me sirve, pero tiene muy poco ataque de todas formas. Tiene muy poco ataque para llevar Mid Splitter que llevar reloj de recarga. Lo de ataque. ¿Y el ataque por qué le falta, tío? ¿Por qué tiene bien la, todo menos el ataque? ¿Por qué tiene 1800 de ataque? ¿Por qué le falta tanto ataque? Algo raro en ese ataque. Bueno, da igual, da, sirve. Eh, Mona, ámbar, eh, sirve. Cazuja, maestría. Bueno, le falta... Favonius. ¡No! <laughs> A ver, ¿Shinji lleva Favonius? Sí, lleva Favonius. Vale, ¿por qué...? ¡Eh! Pa. El que no baile es un mini mini. Uh. Eh, 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 eh. El que no baile es un mini mini. El que no baile en la cama es un mini mini. El que no baila en el trabajo es un mini mini. El que no baile en el transporte público de camino al trabajo es un mini mini. El que no baila en su coche es un mini mini. Energida eh, hace cosas. Le falta probabilidad. Pero bueno, está bien. Hace cosas. Eh, ¿Qué más? ¿La galleta va a maestría? Mm, me resirve, perfecto, por nada. El Shinkyu me sirve. Y la Yelan. Eh, Fabonius, no sé qué. 72. Bueno, está medio coja, pero me sirve. ¡Hala! A romper un abismo en tiempo récord. Buenos días, people. Bienvenidos, bienvenidas. Desde que jugamos Genshin no leemos. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé que no leéis! Por eso os obligo a leer y os retomo el contacto con la vida real. Por eso, para ganar una Bendy, cuando la ganáis, tenéis que leer, tío. Porque si no, imaginar ir por la vida sin leer. Imaginar firmar contratos sin leer. Imaginar firmar términos y condiciones de, de Genshin y entregar vuestra puta vida y, y no leerlo, ¿sabéis? Ay, que no lo vi, Bayomega. Estabas hablando la música. Muchas gracias, quien canjeó el, en el merch, escuchando a Fercho. Eh, Bayomega, gracias por los 19 mesazos. Me está volviendo loco. No encontraba el emote de Yuimilla. No tenía sub. Ah, amigo. Muchas gracias, Vaya Sexy, tío. Eh, gracias por la música también. Ahora me, me bachateo con, con Ayaka. Para cuando vuelva a este momento que me el name. No hace falta prometer. Si os apetece y si queréis, genuinamente, os voy a agradecer toda la vida. No hay que prometer. Simplemente: tienes 12 minutos por usted. <laughs> Estáis locos, tío. Estáis locos, tío. No dejáis de. Estáis loquísimos, tío. Está ahí loquísimo, tío. No puedo tener una mejor comunidad y estar yo más feliz aquí, tíos. Pasándome esta mierda que me encanta. Voy a tirar esto. A ver, ahí. Me, ahora mismo, tío, estoy feliz como un niño pequeño. Me pasa un abismo. Estáis como locos en el chat. ¡Ay, ah, este uno, el Cazu! Ahora es el livestream de Fontaine. ¿Qué más puedo pedir, tío? Tener la última yaca. ¡Ay, que no se muera la yaca! Esa está buena. Eso, eso pasa, ¿eh? Eso pasa. ¡Eh! ¡Esas cámaras raras! <laughs> ¡Esas cámaras todas raras! E Esa yaga estaba rara, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Muere! Ahora. Eh, gracias por la música, gracias por los beats, Kevin Gracias, Ferabaz, por los beats <laughs> Eso, es verdad, lean lo que dice Feraba Que últimamente hay muchos trabajos que en vez de contratarte Por cuenta ajena, te obligan a hacerte Autónomo, tío, y es como Te, te revientan todo, ¿sabes? Eh, chimichangax, gracias por ese Prank, <laughs> gracias tío. Qué locura, tío, de verdad, o sea Ahora aquí, medio de vacaciones, para disfrutar el livestream Con vosotros y, y vivo un puto sueño, literalmente Aquí jugando un Puto abismo que me encanta, esperando al livestream, que me encanta, esperando a que el feo salga al cabrón a, a, a no hacer nada y, y no decir nada, pero bueno. Vale, vamos a tirar esto, esto. ¡Patada! ¡Más patada! ¡Vamos, vamos, Morición, Morición! ¡Ulti! ¡Ulti! Que no es la que toca, pero igual, me sirve. Ah, ¡Ah! ¿Cuántos minutos quedan, chat? ¿Cuántos minutos quedan para el live stream? Patada, más patada Uy, mira que bien, más patada Iba a arreglar la rotación, pero luego he dicho Que la arregle tu padre Voy a seguir rotando mal Voy a seguir rotando mal, que le den por culo Ay, 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 no me pegues a la niña Me da igual, tío. Voy a pegar a este. ¡Chat! ¡Que nuda! Es verdad. <laughs> trabajar, trabajar, gente, trabajar. Yo creo que la mitad estáis en plan levantando para ir a trabajar, ¿no? Casi todos los de Latam estáis o de camino a la escuela o de camino al trabajo. ¿Verdad, no? ¿Qué estoy haciendo ahora, gente? Alguno dirá, ¡yo estoy en la cama! Vale, tú. Pues no, pero la mayoría, ¿qué estoy haciendo? Recién me regalaron sub, disfrútala, Tomás. Eh, gracias, Nathan, por los 40 habitazos y que tengas un muy bonito día de trabajo, tío. Si hubieras puesto el arco y el an a la misma. ¡Ah! No lo he puesto, Malva, no te preocupes. Si lo voy a hacer a la primera, no te preocupes. <laughs> si lo voy a hacer. Sí, 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 sí. Si le quedan 5 minutos al livestream. Si lo voy a hacer ya. Vamos, vamos, salta, salta, salta para atrás. No quería saltar para atrás el pana. Se va a hacer de piro esta mierda. Bueno, no pasa nada. Chat, ¡Cinco minutos para abismo. Derretidos inversos. A ver, estoy concentrado porque es verdad que le quedan 5 minutos al livestream. <laughs> chat 5 minutos al livestream! Uy. Uy, me faltó ahí una, una rotation, eh. Me faltó una rotation ahí. Pero bueno, no pasa nada. Los suicidamos igual. ¿Cuánto le queda a este hombre de vida? Ahí está, vamos, vamos, gente, vamos, abismo. Speedrun de abismo, speedrun de abismo para que sepáis que cumplo todos los abismos. Y, y encima el livestream a tiempo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Vamos! Chat. Quiero Jaime en el chat, cabrones, vuélvanse locos. Ahí le queda menos de un segundo. Vamos, gente, vamos, Speedrun. Ahora queda la de Yelan. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, siguiente. <laughs> Ay. Y bienvenidos, y bienvenidas. Ayer en el live stream son cinco y media. pero. A dormir los que quieras el livestream, A callar y a dormir. No me seis ansias. Esa misma. Vaya mega, tío. O sea, vaya Omega tiene razón. Me refiero, en plan no seis ansias, tíos. A, a, al livestream le quedan tres minutos y medio. Callaos la boca tres minutos y medio. <laughs> ¿Cuánto te queda, mini mini? ¿Cuánto te queda, mini mini? <laughs> Tranquilos, si yo soy el ceo. Si hasta que a mí no me salga de los cojones no inicia, tíos. Si hasta que yo no levante el teléfono y les diga a estos cabrones que se pongan para live el livestream, el livestream no arranca, tíos. Tranquilos. Si, si, si me tengo que configurar el avatar. Tranquilo, me paso el abismo y, y, y le doy al botón del livestream, tíos. Tranquilos. Uh, me resirve. Uh, me resirve. Me resirve. Lo voy a mojar. Bueno, lo, lo, está un poco mal la rotación Pero me, me, me medio sirve Sí, me medio sirve, está bien Me sirve, ahí mato a una Ahí le, Les criogenizo Aquí la mojo bien mojada ¡Ya es la maga de hidro! Me da igual, yo la mojo más ¿Qué? <laughs> y aquí ya A tomar por culo Y aquí la congelo y aquí, a tomar por culo, ¿veis? Tiempo récord de abismo, tíos. <laughs> Oliver, bienvenido. Chat, 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 pónganme el tiempo, pónganme el tiempo, pónganme el tiempo. Que le quedan dos minutos, chat, le quedan dos minutos. Abismo en tiempo récord, gente, abismo en tiempo récord. <laughs> 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 ¡Vamos! Bueno, tengo que hacer focus a este, ¿no? Así, así. Espera. Así, vamos, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo soy el Genshin Impact! Ah, toma por culo Habéis visto, tíos Soy el rey del abismo Y no hay discusión ¡Yo soy el abismo! Y cuando quiero Hago cosas Vamos al punto ¡Ja, Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Si está calculado, si está calculado. Si yo abro el livestream, si es mi puta empresa, tío. ¿Qué? ¿No? A ver, primero tú te callas la boca. A ver, eh, segundo, Francia. Digo, segundo, Fontaine, perdón. Eh, ¡No! ¡Digo sí! ¡Digo no! ¡Digo Maui! ¡Qué grande! Muchísimas gracias, tío. Gracias por los 5 subs. Qué genios, de verdad. Qué jodidos genios, tío. A ver, aquí está. Ya lo tengo, tranquilos. ¡Chat! <laughs> Le quedan 30 segundos. Eh, mirar... El... Eh, ¿Por qué no va el tiempo? ¿A ah, 15? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Habéis visto el timing, tíos? Si yo sabía que iba a llegar a tiempo, si yo sabía, ¿alguien no confió? Si yo sabía, si yo he programado el live stream. <laughs> ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! 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 ¡Magia! ¡Uy! 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 ¡Una paloma blanca! ¿Queréis un buen aniversario? Pues tenéis... Que adivinar dónde está la carta. A ver, a ver. Protogema por aquí, protogema por allá. Eh, eh, un artefacto bueno. Uy, ¡Uy! ¿Un artefacto bueno? ¡Mira cómo desaparece! ¿Veis estas manos? Son vuestro futuro. Y solo hay cartitas y dinero que vais a echar a la compañía el feo! ¡A visto, tío! Digo, esas cartas son el dinero que echáis a la compañía. Y el pana la ha recogido y la ha metido en el bolsillo. ¡Hola! Soy el feo. Sabéis que prefiero Honkai. Pero aquí me tienen retenido con cadenas en los pies para presentar el live stream de Genshin Impact. Queremos que no se muera el juego. Porque si se muere el juego, no tenemos dinero para los otros juegos. Y como nos gusta mucho hacer juegos. Habrá que explotar un juego para que ese juego dé dinero y el dinero nos dé para más juegos. Así que, mira cuántos libros habéis visto. Mira, mira qué casualidad. Llevo una camiseta azul, como Fontaine. Habéis visto qué bien me curo los escenarios. No, 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 no. <laughs> Shhh, esto es serio, cállense. Esto es serio. ¡Patas! Lo estoy mirando con mirada juzgadora, analizadora. Si no me sorprende, los voy a funar. Mentira. Si es mi empresa. ¡Eh, mira Navia! Para que la gente diga, tengo Navia y juego Genshin. ¡Vaya, el de la paloma! ¡Qué casualidad! El de las cartas. El gambito, ¿eh? Te dispara cartitas. Eso es el Oushia o el Neuma, uno de los dos. Eso era el Neuma o el Oushia. Y esta es mi hermana. La que vas a morbosear porque es una waifu y tiene curvas. No como a mí, que soy un trapito. Lleva la espada de play, ¿no? Y se le ve la espalda, cuidado. Y toma, otro gato. Ya que Kira la vendió tanto, le metemos el gato un 5 estrellas para que venda también. Sé que somos muy inteligentes. Somos lo, los aniversales. <laughs> ¿Ese cuadro no es Albedo pintando? ¿O ahora también hay un pintor en Fontaine? Nuestro amigo el cangrejo. Iglesias verdes como en Sumeru. Freminet, el eulo chiquito. Literalmente es un eulo chiquito. Con la espada del tiempo, eh. Para que le sirva a alguien algún día. ¡Mira! ¡Soy Eulo! Soy Eulito. Eulito el pingüino. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. El buceo. Mira, un perro de agua, como dice el choco. ¡Un perro de agua, vale, esto se ve más interesante. Eh. Y se acabó. Esto es el boss. Esto es un boss de mundo para ascender personajes. El trono de la justicia. Se ha parado el reloj. Se ha parado el tiempo. A ver, Navia. Oye, Doña Florinda, tío. Oye, no ha salido Doña Florinda. Ni ha salido Arlequino. ¡Oh! ¡Se ha desnudado! ¿Eh? El dragón. Los tacones. ¡Doña Florinda! ¡Ahí está! Y Navia. ¡Uy, Navia! ¡Uy, Doña Florinda! Uh, ¡Vamos! ¡Y este cabrón otra vez! ¡No me traigan el 27 a borrarán! ¡El puto Tartaglia! ¡Míralo! Ah, que tú eres de hidro también. No, no soy de hidro, soy de electro. Ah, que nos viene a ayudar. ¿Qué cojones el tortaglia? Nos viene a ayudar. Bravo. Hasta bonito, me ha gustado. Como pueden ver, hemos hecho un tráiler que en vez del dural dos minutos, Dula cuatro minutos. ¿Y os ha gustado más? Hemos puesto un par de batallas En plan Vengadores Sé que os gustan las batallas también Y las waifus también Así que os he puesto Muchas waifus en el trailer ¿Os ha gustado el trailer? Sí Pues paguen plotogemas. Paguen dinero Para hacer otro trailer Ay, Está lloviendo en Fontaine Sí, joder Es la nación del hidro Tenía que llover, ¿no? Yo lo esperaba Y mi esposo Dicen por ahí ¿Qué, ¿Qué os ha gustado? ¿Qué persona os ha gustado más del tráiler, gente? Todo bien, te muestran Fontaine. Vamos, pero se supone que Tartaglia viene al principio de Fontaine. O sea, en plan, el primer de Fontaine es Linnei, Yelan, Tartaglia y Songli, solo que no sabemos en qué orden, pero esos son los cuatro personajes de Fontaine, ¿sabéis? Vamos a aprovechar para poner mucho personaje hidro. <laughs> para que tiréis plotogemas. Primero Yelan y Tartaglia, pero luego vendrán Kokomi 27 veces. Y Ayato, Ayato no te olvides de Ayato, que yo voy de azul como Ayato. El clasista. Bienvenido. Es que me sabe mal, tío, parodiarles, porque a veces me, me... A veces soy muy cabrón cuando los parodio, tío, y me sabe mal, me siento mal, tío. Taylor Swift, dicen por ahí. Eh, patas. Digo, buceo. Digo... Eh, le meten una burbuja para que no veas el culo, tío. Mira, mira, mira la burbuja para que no veas el culo. La censura máxima. O sea, volando sí puedes repasar el culo de arriba abajo y te lo pones en la cara, acercas la cámara y punto. Pero buceando no, buceando te mete una cosita ahí. Estos cabrones, tío. Y además es que lo hacen aposta para que la gente con sus waifus haga, haga buceos extraños. Para decir, uy, mira esas patas, ya que las tengo en pantalla. Vale, vale, está explicando parte de la mecánica del buceo, que consume estamina, o sea, que se, re se remueve, perdón, el consumo consume estamina. <laughs> Dice: lo los, los jugadores pueden bucear y explorar el contenido de su corazón. <laughs> en blanco como si el buceo fuese que nos están dando una segunda oportunidad en la vida, ¿sabes? Eh, que pueden explorar el contenido de su corazón. <laughs> Estos cabrones, tío. Ay. Mira, esto mola, que tienes como para potenciarte. Cambiar perspectiva y posicionamiento, que la cámara han trabajado mucho en ella para que sea muy adaptativa. Que el buceo sea bastante. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es eso? ¡Hola, Virgo! ¿Qué es eso? ¿Qué? Son cubos de agua que flotan en el aire. Y entras y buceas. Es agua suspendida en el aire. ¡Oh, ¡Qué guapo! ¡Bueno! ¡Oh, Eso está guapísimo. Oh, la ¡Eso nos ha niqueado! Vale, vale. Por ahora me estás sorprendiendo todo, tíos. Por ahora está brutal. ¿Has visto lo que nos hemos currado en Fontaine? Que mínimo, ¿eh? con lo que ganamos de dinero, que le metamos un poco, ¿no? Para que Fontaine esté guapo. Esperabais que fuese una mierda, que yo lo sé. Esperabais que la gente se fuese a Star Rail, pero yo sé que no gustan los jueguitos por turnos. Yo sé que Star Rail no da tanto dinero, así que Fontaine lo he hecho guapo, 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 para que podáis jugarlo dos meses y cuando se acabéis todo el mapa, pues otra vez a esperar el contenido. <laughs> a ver, <laughs> de verdad me siento más, esto cabrón, tío. En el plan del buceo, dicen por aquí, para ser precisos. La idea lleva, lleva eh, dice como gestándose dos años la idea del buceo, una polla. ¿Y por qué no entraba antes? Eh, bueno, porque teníamos que retrasar las cosas, ¿no? Porque teníamos que alargar el juego para sacar más dinero. Por eso el buceo lleva dos años, pero lo acabamos de meter ahora. O sea, quieren quieren crear dentro del buceo, dice, como mecánicas sin apuntado, como que sea un tipo de juego totalmente diferente. <coughs> Y que todo, el, que todo el contenido sea diferente, que impresione, tal. Bueno, nada, que habrá mecánicas. A ver, ya hemos visto casi todo. Hemos visto que dentro del, de cuando estás buceando, el tema de los puzzles y todo lo demás, seguramente sean carreras, movilidad. Eh, tienes como un. no sé qué aparato que haces así y sueltas como unas corrientes de agua para romper algas o golpear enemigos. Pero no es como un combate normal, no es que tires ultis debajo del agua, eso desaparece, ¿sabéis? No hay esquivar como tal con la barra de estamina, ¿sabéis? <coughs> Dice, habrá muchos espacios submarinos debajo de, o sea, en Fontaine. ¿Cómo van a ser? Dice, creemos que la parte submarina en Fontaine, en proporción con toda la exploración del mundo, será al menos tan grande como la exploración. O sea, ¿va a, ser, va a ser mitad de buceo, mitad exploración normal. Al que no le guste el buceo, se va a estresar, se va a morir, se va a cagar, se va a toxiquear en redes. ¿Ah? Ya me veo los de... Deje, deje Genshin porque no me gusta el buceo, mini, mini. Dicen que va a haber la mitad de buceo y la mitad de exploración normal. La mitad de buceo. ¿Qué os parece, tíos? Dicen, en otros juegos ya han implementado el buceo hace muchos años y tienen un gran problema que es la creación de atmósfera, los espacios debajo del agua. En Genshin Impact, pues bueno, que se nos han currado mucho y, y, y somos mejores que los otros, porque los otros son una mierda. Y el CEO dice: Sí, 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 eso es lo que he dicho que diga. Sí, 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 sí. <laughs> dice: El proceso de crear, en plan, entornos divertidos y ha hecho highlights, en plan, como que hay momentos debajo del agua muy épicos, algo así, como. O sea, esperamos. ¡El perro de agua! Dice, todas las zonas subterráneas son espaciosas y visualmente espectaculares. La iluminación debajo del agua es suficiente para que puedas apreciar todos los detalles. Y tendrás un montón de criaturas aberrantes que te sorprenderán. Que van a meter un... Un... ¿Cómo se llama, tíos? El videojuego este, debajo del agua. el Ah, oh, no me sale. ¿Cómo es el videojuego que se juega debajo del agua, tíos? Al que a la gente le da el miedo este a las profundidades. El segundo problema es el diseño de la perspectiva. La perspectiva de la cámara en tierra de Genshin. Bueno, básicamente que está estática. Dicen por ahí y que puedes elegir hacia dónde mirar y dónde no. Dice que es diferente bajo el agua. Esto hemos intentado arreglar el ángulo para que puedas apreciar el máximo. Que sí, que, que, que les han puesto mucho cariño a, 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 al submarinismo y quieren que te, que te enamores del paisaje mientras buceas, que ya nos ha quedado claro. Vale. <coughs> Dice, el ángulo de la cámara tiene muchos más eh, opciones. No, otra cosa, no he dicho opciones, pero... Ah, bueno, que te da mucha más perspectiva y previene el motion sickness, en plan como que la gente que se marea, ¿no? En plan que se marea con la cámara. Luego tiene recolocación automática para ayudar a los jugadores a orientarse. Los jugadores pueden ascender y descender fácilmente. El tercer problema era el planeo, dice. O sea, la profundidad, imagino. Que fue uno, dice, fue uno de nuestros más grandes retos. La complejidad de la Tierra. O sea, la Tierra te refieres al suelo. Igual estás buceando, pero igual hay un suelo, ¿no? Dice, hacer un espacio submarino es muy difícil y que no se quede vacío. Dice, y no, no suele haber absolutamente nada a 10 metros de profundidad. Dice, para maximizar el contenido bajo el agua y que no parezca vacío, pero al mismo tiempo tengamos el control de todo lo que hay. Hostia, o sea, que han intentado que no esté como el desierto, en plan vacío. Eso está bueno, tíos. ¿Cómo era el juego este de... ¿Cómo era el juego este de bucear? Que me he quedado con la... ¡Subnáutica! eso, muy bien, tíos, de subnautica. Te van a meter un subnautica en Genshin ahora, tío. Talasofobia, sí. En plan, yo creo que mucha gente en plan. ¡Ah, tengo talasofobia! No quiero bucear, hay muchos perros de agua. Van a meter un Leviatán. Ojalá, tíos. Ojalá haya un boss Leviatán bajo el agua. Pero bucear es solo eso, porque no se puede pelear bajo el agua. No se puede pelear, tienes como una burbuja que estallas y tal, y haces daño. Y lo que sí parece ser es que va a haber un montón de puzles. Pero bueno. Se nota que, yo que sé, han intentado trabajar. Están aquí viendo la puta moto de. Hola, hemos hecho muchas cosas. Este es el live stream. Es un chino hablando, literalmente, explicando todo lo que hemos intentado hacer en el agua. Para que cuando lleguéis no digáis, pues vaya mierda el buceo. <laughs> para autoconvenceros de que realmente está divertido el buceo, ¿sabes? O sea, si en vez de darnos el buceo y que esté bien, nos tienen que estar aquí insistiendo, el señor este, durante ya vaya como 5 minutos, en que el buceo es la polla. En plan. ¡Ay! O sea, si algo es bueno, es bueno. No tienes que vendérmelo, ¿sabes? No tienes que estar aquí como un cabrón repitiendo que es bueno el buceo y que te lo has currado mucho, ¿sabes? Ahora, tenemos visiones, dicen, tenemos visiones de diferentes diseños. Eso es porque en Fontaine los personajes tienen un carácter, un atributo personal que se llama arque o arcano o algo así, y son Neuma y Osha. Absorben energía para poder aplicar esto, para poder resolver puzzles y facilitar... Dice que también los, el poder de la ciudad, rollo que... Imagino mecánicamente que la ciudad funciona con el neuma y el osha. Mira, ahí están los puzzles que tienes que hacer con neuma y osha para poder hacer... Para poder pillar cofres, protogemas y demás. Dice, no hicimos el arque system, o sea, el sistema arcano, como la, la, el sistema de reacciones elementales. Dice, simplemente es un sistema aparte que tiene interacción con los elementos del entorno y los enemigos. En plan, no tiene que ver con las reacciones elementales. Ya lo sabíamos. Dice, los enemigos tienen necesidades especiales que no se pueden suprimir con esta clase. ¿Veis? Ahí está el hit de Neuma. ¿Lo veis? ¿Veis? Y se queda tuneado dos segundos. Ahí está. ¡Pum! Y se queda tontito el enemigo. ¿Habéis visto que cae desde el cielo como una daga y le golpea? Dice, lo siento si no lo he explicado bien. Dice, uh, bueno, uh, bueno, en plan Alinol, espero que disfrutéis de todo el viaje por Fontaine y tal. <coughs> Qué gracioso el CEO, dice, gracias por tu mojada introducción o algo así, o por tu aguada introducción. <laughs> bueno, espero que disfrutéis con nosotros del de live stream, del contenido, de la versión, dice. Dice, justo como hicimos en la 2.0, en el live stream 2.0. Bueno, dice que espero que tengáis todo el contenido que todos los jugadores de Genshin quieren. Es como que aquí, aquí siento que intentan la típica de, saben que tienen mucha comunidad, casual, tryhard, meta, exploradores, chino farmer, lore masters Y es más del rollo de esperamos que contentar a todos los jugadores. La actitud me parece buena aquí, tíos. Dice, después de ver un pequeño vídeo, eh, tendremos otra charla con más miembros del equipo de Genshin Impact. Espérate que se viene más, mucho texto. Este pana que está tan los cojones. ¡Ay, trabajo como un chino! Llevo 27 horas trabajando, tengo que dormir. Y este dice, ¡Uy, me voy a jugar al Genshin! <laughs> me llegó un mensaje. ¡Oh! Ahora me escriben mensajitos. ¡Eh! ¡Un código! ¡Un código! ¡Un código! Póngalo por el chat. Denme mi código, dicen por ahí. Gracias, Minibipi, por esos cinco meses. Eh, ¡Madre mía, qué crack! Le salvó un globito a una niña? ¡Oh, Francia! ¿Eso es qué es? ¿Eso es Seúl, Tokio? En los anuncios de Fontaine por ahí. <laughs> hijos de puta, en el live stream, en vez de darnos más contenido, te meten un puto anuncio, tío, en el livestream como vídeo. Qué hijos de puta, yo no quiero ver esto, tío. A mí me da igual que me pongas un anuncio. El anuncio para la tele. El anuncio para luego pagarlo en los vídeos. En plan, cuando veis un vídeo, viso un anuncio de Genshin, que lo pongan ahí si quieren. Y se si quieren meter a las alcantarillas como en Fontaine. <laughs> Espera, darme un segundo, tíos. Que voy a abrir por ahí. Voy a abrir por ahí un Twitter. Hostia, 200.000 personas viéndolo, ¿eh? 200.000 personas viendo el live stream. Un segundo. Se está parando porque estoy poniendo por ahí el código. vale voy voy colando los códigos por las plataformas gente pero recordar también que cuando estén los tres en el Discord van a mandar avisos con los códigos ¿Ok? así que tranquilos que no es de toda la ansiedad del mundo la típica de ah los códigos los códigos tranquilos que que, que van a estar ready todos. eso sí canjearlos que últimamente duran 12 horas en vez de 24 y la gente ah no lo no, tengo no, viñi! ¡Ahem! <coughs> Eh, ¿Me quieres robar mi dinero en el autobús de esa manera tan cutre, cabrón? Ah, mira, en plan, te ponen aquí la barrita, que es lo que está descargando de. de lo de la versión. En plan, tarda tanto en descargar recursos que no puedes jugar hasta que llegas por la noche a tu puta casa, ¿sabes? <laughs> en plan, aún no se ha descargado la versión. <laughs> en plan, mi celular va a explotar. Lleva todo el puto día, tío Y no se ha descargado Vale, ese guiño estuvo bueno Porque eso es verdad, tío Eso pasa Mira cómo lo saben Y no lo solucionan los hijos de puta Hacen humor con eso, tío Ya, por fin Por fin se descargó Ahora es cuando pone Servers Servers no disponibles 9-9 100 Que 99 y luego 100. ¿Qué es eso, tíos? Ah, el 100% de carga, claro, la barra de porcentaje. A ver, estuvo más o menos currado. Tuvo un equipito decente por ahí por detrás. Hola, este es otro de los que tenemos explotados. Ahí está, ¿le veis? Está, está majo, ¿eh? Hola, viajeros, mirad mis ojos. Estoy sin dormir desde hace cuatro días. No me han dejado dormir hasta que no editase este maldito trailer. El feo que está aquí delante tiene debajo de la mesa una pistola y me está haciendo hablar. ¿Qué cojones? Vamos a poder pilotar los los barquitos, una polla. Qué bonito. ¿Os acordáis cuando lo hablamos que ojalá se pudiesen usar y que estaría bueno y así ves el paisaje y ves el viaje y todo? Dice después de una versión desértica hemos preparado una muy buena solución. Durante todo vuestro viaje en Fontaine y en la 4.0, bueno, aquí te están recomendando que acabes esta misión de Arconte para que desbloquees un TP nuevo para poder llegar a Fontaine. Ah, mira, para la gente que a lo mejor no haya pasado por Sumeru y tal y quiera llegar antes a Fontaine que a Sumeru, te desbloquean, después de la misión de Arconte de Venti, te desbloquean un TP directamente a Fontaine, aunque no hayas explorado, para que puedas ir a Fontaine mucho más rápido, tío, para pillar materiales, ascender personajes. Eso está bien. <coughs> Eso está bien. Porque la gente que saca, sacaba Shenge y Ayae y llevaba jugando dos semanas y tenía que rusearse todo para llegar a puto en Canomilla hasta casi el final, ¿sabes? Eso está bien. Dices, la gente que viaje en el aerobús, aerobús o algo así se llama, tendrá una panorámica de todo el paisaje. Está precioso también. Eso lo hablamos. Dijimos que si no lo aprovechaban es que son retrasados. Y si lo aprovechaban es un punto a favor porque están escuchando a la puta comunidad de una vez. Dice, espero que viajes, o sea, enjoy a little trip, en plan que viaje que disfrutéis mucho ese pequeño viaje. Dice, eh, los, los adorables ciervitos se llaman melusines. ¿Cómo que melusines? Dice, tienen las manos y los pies pequeñitos y nacieron con un poderoso shite. Most employees me han hecho el Phantom. Mercado Fantasma. ¿Cómo? Uh, no, Marechus Phantom. Es un... Ah, no, no, Marechus Phantom. Mentira, me lo he inventado, me lo he inventado. Inventa. Es un detective. Que tiene una organización de detectives. ¿Qué cojones? Que ayudarán a, a, al viajero a explorar el mundo. Dice, en Fontey, la nación de la justicia y de los juicios, los sonidos Ludex, que no sé qué es, estoy resumiendo eh Que es que habla mucho mucho texto tío le gusta rellenar parece que el diálogo lo ha hecho una puta inteligencia artificial en plan solo repite en la misma mierda todo el rato vale lo primero que la de los juicios y nos encontraremos con los juicios en la temática de Fontaine ha dicho en parte de la historia e incluso también en puzzles en la ambientación y todo lo demás y luego Alain Guillotin Invented Energy Blocks Providing Power Via Control de Neuma o osea. Alain hay uno que se llama Alain Guillotina. Hay uno que se llama señor guillotina. <laughs> hay uno que se llama señor guillotina. <laughs> Uh, están contando parte del lore y de la historia, pero es que, no sé, tío, parece que el, el, el diálogo lo ha hecho una puta ya, porque están repitiendo todo el rato lo mismo, de hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho, vais a ver muchas cosas, o sea, todo el rato repiten lo mismo, tío, en plan... Eh, Para pa, mí que el texto es, lo ha hecho una puta ya. O sea, mira, más de juicios, en plan... Una máquina llamada oratriz, mecánica, de no sé qué. Esto es una máquina especial de Fontaine que... Que, que se utiliza en los juicios. Dice, ¿por qué la nación de Fontaine está tan entusiasmada con los juicios? Siguen con el tema de los juicios, que ya me he enterado. Ópera Epicles, y es el, la zona esta. Dice, aquí se hacen eventos públicos y reuniones de la ciudad. Esto es como lo de que le corten la cabeza en la plaza. La misma mierda, tíos. Y ahí es donde está el tema de los juicios. Ah, tratan los juicios como si fuese un puto teatro, tío. En plan, es un teatro y ahí hacen los juicios. Madre mía, tío. ¡Que le corten la cabeza! <laughs> y hay un señor que se llama Guillotina, tío. La madre que los parió. Suena como si el arconte hidro... Que es un poco imprudente. En plan, están hablando de que el arconte hidro no, en, siendo un arconte debe tener un cargo alto y una responsabilidad y una manera de ser tal. Y está diciendo como que no, que el arconte hidro es un poco implué, esto, imprudente, inocente, infantil. En plan, eso será por la doble personalidad. Dice, déjame hablarte de los gemelos, Lilinette. Bueno, siblings es como gemelos, ¿no? Pero uno es una furra y el otro no. En plan, que aquel han hecho cosas. experimentos salvajes para furrearla, ¿o qué? Dice, ¿podremos ver sus actuaciones en Vale, capítulo de Arconte? O sea, misión principal de historia para saber sobre Focalors y sobre Fontaine, y sobre el viajero, y sobre su hermana, y sobre el inminsul y sobre Dainsleif, y sobre Kaenria y sobre la Gnosis, y sobre los Fatuis. Ahora te están vendiendo lo típico, que hay un hotel, que tiene restaurante, hay una zona de tiendas. Tienen un centro comercial en Fontaine. ¿eh? Charlie, gracias por los siete meses. Nikoski, gracias por ese premio, para apoyar el canal. Y ahora ya te van a hablar directamente de porque ya se estaban liando muchísimo, tíos. O sea, literalmente, ya, están, ya se están liando muchísimo con lo que están explicando. O sea, son cosas que ya sabían. <coughs> aguante Phil chulo gracias por los cuatro meses tío ¡vamos! sería el Maui con las cinco subs eres Jesucristo cabrón muchas gracias tío hoy me voy a jugar con mi hermanas partidas a Smite y vamos a jugar Maui en tu honor Vale, te están hablando del lore del INEI, te están hablando de su pasado, te están hablando de lo que le gusta hacer, te están hablando pues de que es mago, de que hace actuaciones, de que entretiene a la gente, de lo que le gusta hacer en su tiempo libre, te están hablando del lore del INEI para que te enamores, imagino, porque te venden los personajes como si fuesen, tío, un escort a domicilio, ¿sabes? En plan, mira, le mide esto, en plan, háblame de, de lo que pega, ¿sabes? No de su personalidad. Bueno, a ver, sé que la gente en Genshin muchas veces tira porque le, porque se enamora del personaje y te lo tratan de vender, pero me parece algo que está generando mucha toxicidad porque la gente se toma las la, las opiniones sobre personajes en plan que es malo, que es bueno, que es feo, que no me gusta, que sí me gusta, que tires, que no tires, se lo toman personal, tío. Entonces a mí que hagan esto y refuercen ese vínculo me parece mal, tío, porque generan toxicidad que te cagas. No tiene que vender un puto pixel como una persona real porque no es una persona real, ¿sabes? Que te lo vendan como lo que es, un pixel, como un Pokémon. En plan, pues pega esto, hace esto, estos son sus stats. Y los diálogos y la mierda dentro del juego, pues ya lo haremos. Pero no me vendas. ¡Ay, qué bonita es! Y mira su cintura, y mira sus orejas, y mira su colita, y mira su vida. Mira, aquí se están hablando del personaje directamente. ¿Veis el torbellino? ¿Cómo junta enemigos? Qué bueno, tío, es que el robot. ¿Habéis visto que se podía juntar? Cosa que los enemigos de Inazuma, según llegamos, no se podía. Aquí ya te están vendiendo el personaje. En plan, camarita de arriba abajo, una vueltecita sexy, un café o un té. Y te cuento un poco de su vida. <laughs> Dices, la colaboración entre estos es súper admirable, sí. Esa es la elemental. Esa, la elemental es muy útil para explorar. Y cuando hay varios enemigos, la elemental con la C1 junta. Con la C4 tienes dos elementales. Y la ulti es, eso es un taunt. Eso va recibiendo el agro de los enemigos para que los enemigos focusen esa ulti, como el taunt de mona, pero no se rompe y dura mucho más tiempo. Y va reaplicando elemento. Con la C2 o algo así me parece que es, o, o C, C, C6, no me acuerdo. Como que además golpea dos hits del elemento que quieres reaplicar de que se imbuye. Y este es el Freminet. Este es Freminet que es Eula en cuatro estrellas. O sea, no tiene más. Es Eula en cuatro estrellas. Y tiene una manera de pegar todo el rato con crío en vez de con físico, según cómo hagas las elementales y los básicos. El problema está en que si juegas a permafrost, pero eres de mandoble, vas a romper el permafrost. Entonces, literalmente, es para jugarlo como una eula. Es eula física y hace un buen daño físico. A C6 puede tener unos stats bastante ele elevados. No va a llegar al daño de eula, pero siendo cuatro estrellas, se va a acercar mucho. O sea, es una eula pequeña, si lo tienes C6 y ya está. Eh, Maui, te la agradezco mil millones, tío, gracias por las cinco subs de ahora, de hace otro rato también, eres un grande, tío. Y ahí está Freminet, básicamente. El combo es elemental-ulti-elemental -elemental para activar el Llamas Albinas, porque irá Llamas Albinas, y ahí ya tienes que estar pegando básicos hasta que salte la pasiva para romperla con la elemental, y dentro de la rotación harás como cuatro o cinco elementales, porque vas a soltar un escalado muy grande de hit físico cada dos básicos, más o menos. Aquí te explica que Freminet lo que hace es reducir el coste de esa nueva barra de estamina al bucear. ¿Veis que, que la barra, en plan, con el viajero gasta más rápido y con Freminet menos rápido? Pues ya está, tíos. ¡Trailer de Liné! ¡Vámonos! ¡Qué grandes sois, tíos! ¡Qué guapa la música! Qué guapa la música, parecía típica música de. De Digimon Frontier. <laughs> es música de Digimon Frontier, ¿eh? ¡Espíritu Digital Animal! Digievolución! Y Linet. Recordar que os dan una, nos dan una Linet gratis. Para tener un personaje de Neuma. ¿Esa espada es la de la Forja o es la de. Es la de la Forja, ¿no? Sí, es la de la Forja y es la Yelan free to play para explorar, tíos. Y el Fremineco del pingüino, ¿eh? Tíos, ¿os podéis creer que he visto tantos leaks de Linney porque es el 5 estrellas y quería traer pues wheels y cosas antes que los diálogos de Linney, las frases que dice y todo eso ya son como. No son como frases nuevas, son como frases ya. que siento en mi zona de confort, ¿sabéis? Las siento como algo habitual, las, las frases del Inei cuando suenan. No puedo con el sueño, cuídense. Descansa, Maui, tío. Es más importante descansar. En live stream no te preocupes, que luego subo un resumen. La gata tenemos carry, ¿no? La gata tenemos carry. Bueno, a ver, a no es verdad, hace 6 en Bulla. ¡Epa! Songli Tartaglia en la segunda mitad, Yelan con Linei en la primera mitad y Freminet con Songli Tartaglia. Ahí está el orden, tíos. ¿Puede ser que acerté el orden? ¿Alguien en el chat de los que me escucháis todos los días, puede ser que acerté el orden? Porque yo dije ese orden. A ver, que yo opinaba que podría llegar a ser así el orden, pero lo acerté, ¿no? Y el arco de Linei es... Por ahora hasta los leaks. Es súper parecido al arco de Yoimilla. Pero en vez de darte daño a ataques normales, te da velocidad de movimiento. ¡Uh! ¡Tengo novia! ¡Digo Navia! ¡Uy! Vaya camarita, bajando hacia las patas, eh. Qué graciosos son. Dice en la, en la misión de Arconte haremos equipo con Navia. También conoceremos a Doña Florinda, la campeona duelista. Dice, es alguien con quien Tartaglia no querría medirse. Por otro lado, Nubilet es el solemne y justo juez. <laughs> y Furina. ¿Ha dicho la flambo y o algo así? En plan, ¿la flameadora? Charlotte. En plan, Furina. Tu puta madre la va a llamar Furina. O como Kusanali. La van a llamar Najida y la van a llamar Focalors. Sí o no, chat. En plan, ¿Team Focalors o Team Furina? Es Focalors, ¿verdad? Igual que Kusanali o Najida, y la gente le llama Najida al final. Focalors, ¿no, chat? Focalors, ¿Focalors? team Focalors, ¿Team, team Furina. Team comida de perro, chat. Comida de perro o team foca de agua. En plan, team foca o team perro. Team Furina o team Focalors, chat. Dice, cada vez que abro el mapa, recuerdo el largo viaje que tuve, en plan, que disfruté. En plan, como que él se jugado a Fontaine ya. Esperamos que cada viajero que juegue Fontaine sienta lo que hemos sentido nosotros y que disfrute lo que el equipo creativo de Genshin Impact. ¡Madre mía! ¡Lo ha hecho una ya! ¡Este livestream lo ha hecho una ya! ¡Si ¿sí habéis repetido lo mismo 27 veces! Dice: Ese es nuestro deseo: construir magnificencia, dice. Dice, y crear personajes que tengan un carácter envolvente y que durante vuestro viaje viváis unas aventuras y especta... ¡Madre mía, cabrón! ¡Madre mía, cabrón! Esto lo ha hecho una ya. O sea, por mis cojones que lo ha hecho una ya. Joder, ya está, tío. 27 veces lo mismo. Team <laughs> Tifu Calor, dicen por ahí. ¡Furra <laughs> Lo mismo, estamos aportando mucho para crear historias impresionantes, que atrapen vuestra atención. Dice, esto es un regalo para vosotros, dice. Gracias por sincerarte con nosotros, no sé qué lao que se llama el pavo, lao o algo así. Madre la madre que los parió, no puedo, tío, no puedo. No puedo. Estos es hijos de su madre ha hecho una ya este diálogo, tío. 100%, ¿eh? Los otros más o menos como que sí tenían coherencia y tal cuando hacían un. porque también eran cortitos cuando hablaban. Pero lo de Fontaine lo ha he hecho una ya. O sea, era un diálogo repetitivo todo el rato, tío. Todo el rato con lo mismo. Que hemos trabajado mucho, que Fontaine. Que tal. Que sí, tío, que nos hemos dado cuenta que te has esforzado mucho. Tú, tranquilo, ya lo jugaremos y veremos qué tal el trabajo. O sea, una hamburguesa no sabe mejor porque me cuentes 10.000 cosas de la hamburguesa. La hamburguesa me va a comer igual y mi lengua la va a saborear exactamente igual si no me cuentas una película de 20 horas. Entonces igual, tío. Ah, código, código, código. La música esa es la música de batalla. Brutal, brutal. Dejen de hablar y pongan los códigos, dicen por ahí. Purina Dog Show. Team Bipolar, dicen por ahí. Focalors, Focalors. Sí, no, la mayoría es Team Focalors. Se llamará Focalors, imagino. O sea, se llamará, me refiero. La gente en general hablará de ella como Focalors. Al igual que se habló de ella como Najida y no como Kusanali o como Buer. Igual que luego ella. Eh, no sé si Focalor Sofurina es el nombre de demonio. o Luego tendrá otro nombre extra por ahí. Pero. ¡Bueno! A ver, ahora, ahora pongo traducción. A ver, mira. Este diseña la waifus. Y este las pone a prueba. Este es el ingeniero de mechanics waifules. Hola, yo soy quien programa las físicas de las waifus. Yo hago que a ti la waifu te enamore. Si te gusta la waifu, es por mi culpa. Contarme, después de la experiencia de Genshin que habéis tenido con Jelan, con Shenhe, con Raiden, con Sara, ¿qué habéis plasmado las waifus en Fontaine? ¿Os han gustado diseñarlas? ¿Cómo ha sido el proceso de diseño de waifus? Bien, el diseño de waifus ha sido muy interesante. Como puedes ver, a mí me gustan las waifus, se nota. Y estas lentes tienen un poder especial para deswaifuzar a las waifus y luego rewaifuzarlas con el Blender para las físicas. Sobre todo las físicas es lo que más le gusta a los jugadores. Les gusta correr por el mapa, saltar. <laughs> ya para, ya para con la tontería. <laughs> les gusta que escalen, también les gusta mucho escalar con las waifus. Y yo me encargo de que la experiencia de escalar sea gratificante. <laughs> Hay muchas cascadas en Fontaine. Me imagino que eso es muy profundo. Sí, la, la waifus, como iba diciendo. <laughs> Ese hombre es el empleado del año. <laughs> ¿Cuánto tiempo aguantarán debajo del agua? Tienen tiempo limitado, tienen una barra. No corren para cambiar el escenario. ¿Qué? No, porque está pregrabado. Esto es un live stream que ya está hecho. Mira, sumero al lado de Fontaine, qué bonito. Eh, subir escaleras. Pregúntenle lo de Rosaria. Es un héroe. Era chiste, qué rápido traduce el chino. No, es que yo soy el CEO de Anoverso. Ese es una skin, ese es un avatar. El CEO de verdad soy yo. Yo sé chino, cabrones. Para pa mi empresa que es china tendré que saber chino, ¿no? Escalando una mano, dicen por ahí. Sinceramente, hemos trabajado duro para que las waifus atrapen y enamoren a los viajeros. Para que entre los soniditos, las estiradas, los saltitos, las escaladas, los buceos y más ahora que vais a hartaros de ver a vuestra waifu nadar, gastéis vuestras protogemas y vuestro dinero. Dicen que en Europa son menos respetuosos y sutiles que en Asia, pero en Asia tenemos algunos fetiches extraños. Así que he intentado conseguir un equilibrio entre una cosa y otra para que la gente eche su dinero. Su dinero es muy importante porque sin su dinero yo no estaría aquí y usted tampoco, señor CEO. Lo amamos y lo respetamos. Por favor, libere a mi perro y a mi familia. Seguiré haciendo para usted gratis, totalmente gratis. Eh, las físicas. ¡Oh, mira, qué bien negocia! Sí, 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 sí venga. Los liberaré cuando acabe el proyecto de Genshin, pero tú sigue con las físicas. <laughs> oh, ya, ya, ya. Ahora descansar un rato hasta luego. Ya, ya he traducido mucho, tío. Me cuesta traducir. Se me gasta la estamina. Se me, se me acaba la estamina traductora, tíos. Vengo, cómete que se filtró Fontaine y me escalar con Lisa. <laughs> A ver, en el chat no os pongáis vosotros alegaros entre vosotros. El que le diga a otra persona esto o lo otro sin puto permiso que no se da va a dormir un rato. Ahora vamos a ver mejor las patas de nuestros personajes. A ver, eh, fonte... han puesto como una nubecita de agua en el culo para que no se vea. ¿Ahora es el feo o Duolingo? <laughs> Los liberaré cuando el niño llegue a la universidad. <laughs> Ay. ¡Epa! El, el the Lower District, en plan, el distrito inferior se llama, ¿sabes? Ya directamente con el clasismo en el nombre. Uh, todos los elementos, como el agua, los mecanismos, los relojes, la, la maquinaria. Eh, uh, Tiene muchas áreas distintivas de, distintivas de Fontaine. Poison, hay un sitio que se llama Poison, que es un sitio, imagino, una ciudad que está medio hecha una mierda. Merusea Village, en plan hay una ciudad que se llama la ciudad Mer Merusea. Eh, todo el mundo, o sea, todo lo que veis en el mundo tiene diferencias, línea artística. Eso es un croma como una casa, es una pantalla verde al fondo. Bueno, eso es una pantalla gigante, una de dos. Tío, es que es más de lo mismo. Es en plan, sí, los dominios están bien ambientados, hemos trabajado mucho en que la experiencia sea muy bonita, los puzzles son nuevos, es que está con lo mismo, tío, es una puta ya. Bueno, callas la boca, niños. A ver, decir algo que no sea repetitivo lo mismo de antes. A ver, tú, cuéntame, ¿cuál es la siguiente idea para las waifus? Sí, hemos hecho que esto, una de las waifus se llame casi, casi como novia, para que el chiste de los jugadores de Genshin de que no tenemos novia eh, ya, no, ya no sea un buen chiste, porque cuando tiren al banner y tengan a novia, digo a navia, digan, mira, tengo navia. Y entonces se acabó los otakus que no tienen novia. Qué guapo el bicho este. Los enemigos están muy bien, ¿eh? están súper bonitos. Está brutal, está muy bonito. Es que más de lo mismo, tíos. Qué guapo, había un TP al fondo que era diferente. La energía neumosia se llama. Neumosia. Utilizar el neumosia, neuma uosia, neumosia, se lo han currado, ¿eh? El poder de la vía neumosia. Dice, esto funciona así: through Reapers, clocks. Draw Ossia, Neuma Energy for Fontaine's Environment. Vale, dice: Versus los enemigos de Fontaine eh, siempre, será, siempre facilitará la tarea de derrotarlos, el utilizar Neuma o Osea, y entender correctamente la mecánica del Neuma o Osea, básicamente. Dice: Hay un reloj Meca ¿cómo va a funcionar? El reloj mecha, bueno, que es el, el bicho este, es un boss de mundo. Esto, esto es lo que nos comentaron en los leaks: que básicamente vas a poder elegir el material que te dé si bien quieres un material para subir a fulanito o un material para subir a otro imagino que Linet sube con un material y Linet con otro y básicamente tienes que derrotarlos y elegir el material es un boss de mundo vale no es semanal ni nada es de mundo en principio está divertido Dice, suena que será un desafío muy fácil, como, como la PEP que la gente se muere, ¿eh? o como la Raiden que la gente sufre. L Los viajeros seguro que están muy intrigados. <laughs> Dice, ¿qué nos puedes contar del diseño submarino? Dice, pues como te iba diciendo, las patas de las waifus. <laughs> Nada, es más de lo mismo de antes, tío. Yo acerqué ya genial y pues en buenas. <laughs> Me recuerda a Pitlover y Zaun. Que pongan físicas a las. ¡Hala! Venga, estos cabrones. Um, callaos y por el próximo código. Me fui un momento, dijeron algo de los cuatro estrellas. Sí, dijeron todo. Vino, vino Ronaldinho, Rubius y La Roca también. ¡Qué guapo, tío! Centorio ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. Es más de lo mismo. Dice: Vais a ver un montón de coloridas criaturas marinas. Y dice: ¿Qué hay de la ecología? En plan, también hemos diseñado fondos marinos que tengan una gran fauna. Dice, sobre los monstruos de la fauna marina de Fontaine, pues hemos tratado... Es pues la misma mierda de antes, tío. En plan, aberrantes. <laughs> hemos desarrollado muchos aberrantes. Se llaman aberrantes estos de aquí. Mira, y sobreviven fuera del agua. Un cangrejito, caballos de mar. Fontaine, aberrante, duck, traveler, Dice que son criaturas pacíficas que no atacan al viajero proactivamente. En plan, que no son como violentos, que solo te atacan si les atacas tú primero. Pero si necesitas matarlos para algún tipo de material, pues tendrás que matarlos igualmente, a pesar de que no son agresivos. No son agresivos, se supone, los, los aberrantes estos de mar. En plan, los cangrejos, los caballitos de mar, no son agresivos, dice. Y el cangrejo este, el diseño es la polla, ¿eh? el cangrejo es buenísimo. Es otro boss de mundo, el cangrejo. Es para subir más eh, personajes. Habrá pues Freminet con el cangrejo, Linet con el material del otro boss y Linet con el otro. Una mierda así. Cuín, cuín, cuín. Dice: Hay muchos animales pequeños interesantes en Fontaine. Dice: ¡Sí! Eh, a, a lo largo de vuestra travesía en Fontaine os encontraréis muchos animales pequeños. Hemos diseñado los animales pequeños. Para que tengan un toque de fantasía y que den más vida y brillo al, al mundo de Teibat. ¡Tío! ¿Por qué es todo tan repetitivo? Mmm, <laughs> comida. <laughs> Mi tarjeta de vídeo explotará, dicen por aquí. Bueno, ya lo, lo veremos con el futuro. La stream de juegos es como la misión de loop de Sumeru. Se repite todo el tiempo lo mismo. Es muy igual, o sea, no es broma, tío. Es súper igual. Quiero dar dinero, así que yo meter más furros. <laughs> dos materiales del mismo boss, ahí veo que se ahorraron el desarrollo de un tanto presumen. Puede ser, ¿no? En plan, ahorramos tiempo y que el mismo boss te dé dos materiales diferentes. <laughs> en plan, en vez de meter dos bosses diferentes, un solo boss con dos materiales. ¡Ascendido! ¡Páguenle el doble! <laughs> A ver, tercer código, amigo. Eh, Genshin Impact, Fontaine Expo. Dice, tómate un descanso. El programa continúa en tres minutos. Y la fuente, la fuente es del Zelda Breath of the Wild. Esta fuente es del maldito Zelda Breath of the Wild. Mirar la fuente, tíos. Mirar la fuente. ¡Hijos de puta! ¡Vaya patada en el culo! ¡Vaya beef! ¡Vaya beef! Esta fuente es esta, tíos. Es la fuente del Breath of the Wild. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, come comentemos. Aparte de que todo el texto es 100% hecho por IA, más repetitivo que su puta madre. ¿Qué os ha parecido Fontaine? ¿Qué os ha parecido hasta ahora lo que, lo que hemos visto en trailers, por lo menos? En plan, los, los nuevos enemigos, la mecánica de bosque que lo conocíamos, pero ha estado divertido, los bosses... El trailer me ha gustado bastante, sinceramente. Ha sido un poco largo, está bien. Eh, masterclass. Hola Phil, Mizuchi, ¿cómo estamos? No estéis pesados con los códigos ni cosas. Esperaros, tíos, a que estén todos. El CEO tenía que ir al baño. <laughs> buena idea, me voy al baño no, mentira eh, se viene de manda, no los hijos de su mamá esto es beef, tíos, eso es un pedazo de beef como una casa Breath of the Wild es la fuente de Fontaine <laughs> en plan Genshin no es la fuente de Breath of the Wild Breath of the Wild es la fuente de Fontaine, me parece bien sí, sí, bien argumentado es en honor al Zelda, qué guapo, en honor dice, sí, 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 una caricia de amor en la, en la, en la espalda de Zelda, ¿sabes? Zelda es muy guapo el livestream muy tedioso, tíos Estoy intentando como no estar todo el rato diciendo, joder, otra vez la misma frase. Es que le repite lo mismo de hemos trabajado mucho, el diseño de no sé dónde, hemos tratado de que sea espectacular, hemos intentado que los viajeros tengan una experiencia, el personaje es envolvente y todo el rato igual, tío, la misma mierda en bucle. Y es como, joder, ya está, siete veces, vale, pero ya cuando me pones ocho, tío, o sea, la misma puta frase. Lo ha hecho una ya, 100%, o sea, quitándonos un poco también el, el tal, lo ha hecho una ya, 100%. Y el problema, tío, es que se creen que la gente es gilipollas y no se da cuenta. Claro que te das cuenta que lo ha hecho una ya el diálogo. O sea, es súper repetitivo. Les ha faltado básicamente que, que también a ellos les grabe una cara la YA y que sea la IA la que está ahí realmente haciendo, diciendo las palabras, ¿sabes? ¿Para qué plata? <laughs> Para la plata que tienen está bien. <laughs> Uh, los robots bailarines jefes son una delicia, totalmente. De dentro de nada copiarán lo de crear cosas como en el Zelda. Es verdad, ¿no? El, el Zelda Tears of the Kingdom. Está bonito, pero siento que solo eso. Está buena la nación, pero qué pesado los tengo <laughs> Nintendo frotándose las manos, en plan, demanda judicial. Se vive en el livestream es una caca para traducción de Phil Scott <laughs> Que solo fue un día, pero te echo de menos. Oh, ¿cómo estamos, Gabriel? Bienvenido. Aquí estoy, coño. Disfruta el tiempo que, que me ves por aquí. Saludos de Uruguay, guapo. Hola, Joshua. Bienvenido. Un saludito para la gente de Uruguay. Muchos personajes, poca resina, mucha mapa, actualización, optimización. Joyo no lo sabe. La mítica, ¿no? De siempre. A ver. A ver. A ver, ¿cuál es lo siguiente? ¡Se llama Bobo! ¡Se llama Bobo el pana! Una polla que se llama Bobo el pana, no te creo que se llama Bobo. Hola, soy Bobo. A mí me encarga. ¡Ey, Bobo! Le ha dicho, tío, el CEO. A ver, es una broma por el lenguaje occidental, básicamente. Tampoco es una cosa más allá. Eh. Hola, yo soy el que pone la resina y las protogemas. Yo soy el que pone lo, los cofres. A mí me pagan una galleta y un abrazo. Pero pongo muy bien los cofres. ¿Quién quiere un cofre? Creo que le pondré dos, cofre, dos protogemas a este cofre. ¡Ay! ¿Un chili? ¿O dos protogemas? Es mucho. Me ha dicho mi jefe que si pongo dos protogemas es mucho. Porque no van a echar dinero porque le van a sobrar las protogemas. Así que invento los nuevos cofres de una protogema. Eh, me lo ha dicho el CEO, este que está aquí. Yo, yo he dicho eso, yo no te he dicho eso. Estamos en directo, no me pongas en evidencia, por favor. Ah, sí, perdón, yo eh, quería poner una protogema y me dijeron que ponga cinco, porque son muy generosos nuestros amos y señores superiores, el CEO y los otros trabajadores. <laughs> Nada, mentira. Están hablando de que hay muchos negocios, muchas tiendas, una tienda de ropa, una tienda de artilugios, una tienda de relojes, en plan, una tienda de... Champion Duelist. Ah, no, está hablando de Clorinde ahora. En plan, la, la duelista campeona Clorinde. ¿Qué, qué cojones? Ah, no, el, el campeón duelista es una profesión especial en Fontaine. Es como la propietaria de un workshop, workshop, en plan de una tienda. Y al mismo tiempo el Champion Duelist. O sea, que normalmente no le ves en tu día a día al campeón duelista. Bueno, bueno más, más paja de glorinde para vendértela. ¿Para cuándo un directo jugando al CEDA por variedad? Yo estoy de vacaciones ahora. ¿Bobo o qué? A ver, respeten, eh, que es simplemente un chiste por el cambio de lenguaje. No nos metamos con el pobre muchacho. Que no tiene la culpa. El CEO sí, porque toma malas decisiones, pero este no. Uno que se llama yogurt, el otro bobo, ¿qué sigue? Ah, y uno que se llama Xiao también. ¿Qué hace, Bobo? Qué mira, bobo. Qué mira, bobo. andás para allá, bobo. <laughs> y de repente llegaste pana y dice, hola, me llamaban. <laughs> Todo buena onda. <laughs> Nada, lo mismo de siempre. Oh sí, hemos trabajado mucho en los puzzles y en los retos contra el reloj para que la experiencia sea. Dice, el segundo experimento es el combate. En plan, estamos haciendo. De many clockwork mechas close to fontaine. O sea, los mechas son estos de aquí. Dice, los viajeros experimentan una nueva mecánica de combate... Esto es un evento, imagino, ¿no? Sí, esto es un evento. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Este evento está guapo. ¡Evento de puñetazo! ¡Puñetazo! Eso está guapo. Oh, mira, qué evento más divertido. ¿Cuántas protogemas va a dar? A ver, a lo adivino, lo de siempre, ¿verdad? Ni siquiera una multi. A lo mejor, ¿cuántas? 600 protogemas. No, eso es mucho. Démosle un Bennett, que seguramente la gente lo tiene ya c 6 y un Bennett más no va a servir. Y para los nuevos un Bennett C1 es suficiente. Y para los de la C5 les damos la C6 ya para que les des 3 el puntito y la suban de una maldita vez. Vale, me sirve. En este evento daremos pocas protogemas y un Bennett. <laughs> Tantas tiendas y probablemente no se pueden comprar en ellas. Creo que es verdad eso. Creo que por desgracia es verdad. Me huele a Heizu No, no, no. De hecho ya se ha ligado algo, algo del kit y lo que hace es tener una pistola, literalmente. Con no ser campeona si es la única que lleva armas de fuego. No tiene que ver, cabrón. Este es, este es otro de los eventos. Respeten al bobo. Respeten al bobo, es especial. No es, es especial. No, mentira. Tiene que beber un poco, tanto decir tiene que ser. Gracias, Dani, muchas gracias. Eso es verdad, CEO, bebe un traguito de agua, ¿vale? Ya voy, hasta la pantalla me dicen que beba. Esto nada, esto es más de los eventos. Ahora es el típico evento de como queremos que te familiarices con la fauna, vendértela y que tu subconsciente se enamore de la fauna. Te haremos un evento donde te obligamos a hacer fotos para que si no te apetecía ver la fauna de Fontaine, los paisajes y todo lo demás Ahora te obligamos a que te vayas a hacer fotos por ahí para las protogemas. Así que te vas, te vas a enamorar sí o sí. Y el CEO dice: ¡Uh! ¡Qué buena idea! ¡Sí que somos unos cracks! <laughs> un deseo gratis. La C7 de te equivale a 160 protos. No está mal, es un, un deseo extra. ¿Otro evento? <laughs> Oye, ya está. El que se pase más con el pobre muchacho ya. <laughs> Ahí está, ahí están los eventos, resumen de eventos. Aquí te dan a don Benito y el resto son protogemas. Oh, ¿cuántos eventos en Fontaine? ¿Serán típicos eventos de un solo día y al día siguiente otra parte y al día siguiente otra parte? Y literalmente cosas que te duran cinco segundos. Sí, por supuesto. De hecho, en algunos de ellos será cada dos días y no cada un día, para que los viajeros estén incluso más enganchados al juego. Muy bien. <laughs> Y luego te regalan a Linate. 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 Linate Linei y Linet. Que los fusiono y sale Linate. Y es el nuevo equipo Linate. Linate de carry y Linet de soporte. Ah, qué bueno. Han dicho que te van a dar materiales mínimo para extenderla para el primer talento, rollo 40 o algo así. Imagino que con los eventos y de manera pasiva. Para, dice que para mínimo para que aproveches y aprendas a utilizar bien la, la nueva mecánica de Neumobegosia. Rollo, o sea, sin tener que irte a farmear por ahí, porque a lo mejor te apetece acabarte de sumer o algo así, vas a poder su, subir el primer talento a extensión si es bloquear al 40 o al 50, tíos. Pues, ¡eh! ¡Las armas del pase! ¡Que me las sé de memoria! ¡Y el fierro golpeador de parejas felices! ¡De la pesca! ¡Que seguro que no sirve para nada! Dice también, eh, estaba hablando también de los blueprints de las armas de la forja, estaba hablando también, pero bueno, no han puesto imagen de las armas de la forja. Y las armas se añaden al pase de batalla, con lo cual podrás elegir una de las 10 armas. Los nuevos artefactos también. Uno es el de 36 de probabilidad y 15 ataques normales y cargados, y otro es el de como 70% de daño en tu habilidad elemental, que es una puta locura también. El de la habilidad elemental es para off-field fuera del campo y el de 33 de probabilidad, 15 normales y cargados es para on-field dentro del campo. Y es bueno, pero has de ganar o perder vida. Lo mismo, esperábamos que nuestros jugadores con todos los cambios... Eh, a ver, System of division Update, of Map. O sea, el mapa multipisos. Uh, Party Setup, Screen Update, en plan... Eh, la pantalla de los de carga de equipos, esto segura ha gradeado. Esto lo hemos visto ya en Leaks también, que está muy divertido. Dice, es más fácil para, para poder check, o sea, explorar diferentes áreas y ver los multipisos, por así decirlo, ¿no? El multi áreas en plan, poder ver la altura. Eso está bien, eso está bastante bien. Dice, cuando, se, cuando seleccionas un teleport, verás. El área al que... ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bonito! Eso está bien, joder. ¡Bien! Y tienes ahí un minimapa donde ves las diferentes alturas. Dice, ¡eso es muy útil! ¡Claro que sí, cabrón! Lo, lo, en Star Rail existe hace unos meses ya. Y lo podías haber metido en Genshin hace un montón, cabrón. Y ahí puedes ver los pisos de las pirámides y todo lo demás. Eso, eso sí que hacía falta en las pirámides, porque era un lío que te cagas, tío. De hecho, tengo un cofre en, en, en las pirámides que aún no consigo sacar. No sé cómo cojones se hace, tíos. Algún día me ayudáis en directo a sacarlo. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Oh, cómo hemos trabajado para que los viajeros tengan una mejor experiencia. Es que lo repiten todo el rato. Y te hemos enseñado una entrada y salida de animaciones mucho más limpia. ¿Cómo? Ah, no, esto es lo de que en el menú de elegir personaje ocurre como el Smash Bros. Ahí está. Ahí está. En plan, cada personaje que te pongas para elegir... Es como que te da una animación guapísima. ¿Veis? Ahí está. Y es como que el menú de equipos es mucho más pulido y tal. Esto es muy bonito. Esto es muy, muy, muy bonito. No va a cambiar Genshin, ni va a cambiar Fontaine, ni va a hacer que todas las personas recuperen como que la confianza de hijos de puta. Habéis tratado muy mal el juego. Y no tenéis más remedio que hacer una buena versión ahora. Pero visualmente es muy bonito. O sea, es divertido, te despeja mentalmente, se ve cool, o sea... Vale, y esto es que vais a poder simplemente ver duelos de gente en el TCG y además vais a poder tener opciones para que la gente pueda ver tus duelos o no pueda ver tus duelos. En plan, puedes asegurar duelos y a la vez puedes poner. Eh, ahí vas cambiando la perspectiva del oponente, ¿no? Y hay settings, puedes poner que la gente no pueda ver tus duelos, básicamente. Y dice: ¡Oh! ¡Qué bueno para interactuar con el TCG! No puedo esperar a charlar sobre ello. Pero esta noche tengo un problema muy importante. ¿Un problema? O algo que resolver, algo así, ha dicho. Así que tomo un descanso. ¡Tercer código! ¡Let's go! ¿Por qué el que, por qué el que graba no ayuda? <laughs> Llego tarde, dicen por ahí. Por cierto, Phil, por este evento actual de animales de sumerio, me pareció guapo. Ah, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, tío. El lunes, si abro un ratillo, lo hacemos juntos. Eh, peor es ahora, no me dicen por ahí. No, no sé, no seáis jaza, estás muy mini mini, duerme un rato. A dormir. Los mini-minis tienen que dormir. Para que cuando estéis bien dormidos no seáis mini-minis. Eh, las armas del pase de batalla son decentes, son buenas. O sea, en, en según la situación, son mejores que las anteriores según el personaje y el equipo. Son muy buenas, son muy buenas. Ahora ubicarse en Sumeru, dicen por ahí. Quedó muy bien con ese detalle. Redmi Note 9, qué bien quedó. Se parecía bellísima. Crearon ninja sniping. Ninja sniping, es verdad, ¿no? La, como el stream sniping también en, cuando juegas un competitivo. Que te están viendo la pantalla. Vale, voy a poner el tweet con el último código. Y si los mods pueden poner lo típico que suelen poner con los tres códigos juntos, se agradece un montón. Bueno, no lo están poniendo, no me importa. Vámonos. Bueno, denme todo su dinero. Yo soy un mini mini que le gusta a Honkai. Pero aquí estoy vestido de azul para representar a Fontaine, para que me dé sus protogemas. ¿Cuánto cariño le voy a dar a Genshin? Lo que me apetezca. ¿Cuánto le voy a dar a Honkai? Mucho. Ya está, ¿eh? Eso es lo que ha dicho. A <laughs> ver, a 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 ver. Anime, 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 anime. No, No es el trailer del anime. Es un puto concierto. Eh, código. Tercer código. Corre, corre. Mira el señor este con los pelos ahí que dice, me tienen aquí contratado de mala manera los de Anoverso. Ahí están los códigos, gracias, tíos. A ver. Ahí está, y ahí están los tres códigos. Vale, los he compartido por todas las redes y los mods seguramente en Discord, exclamación Discord en el chat. Eh, hayan mandado un aviso con todos los códigos en el Discord también. Así que sepáis que lo tenéis por ahí todo. Eh, ¿Va a haber algo después del. ¿Va a haber algo después del concierto, tíos? ¿Habrá algún tráiler del anime? ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna cosa antes de. No, ¿verdad? <laughs> ¿Va a haber alguna cosa después del concierto? El momento más esperado por todos y habla sobre la música este man. <laughs> Phil predijo el concierto. <laughs> momento feo. <laughs> Puta madre. <laughs> uh, Infiltrados en Snaya en la orquesta. Eh, Comanse el concierto para que afine, dicen. Para que afine. Es bonito escuchar, pero Dios. Hola, señor CEO. Torres, ¿cómo estamos, tío? Eh, chat, ¿qué hacemos, tío? Me voy al abismo un rato. Tengo mi abismo para hacer, ¿eh? Uh, voy, voy a dejar el, el concierto de fondito. Eh, ¿Nos hacemos un abismo por si hay alguna cosa después del concierto? ¿O nos damos por vencido, gente? Porque los conciertos a la gente no le gustan realmente. A ver, Alex, escribe abismo bien, lo primero. Alex, te voy a dormir un rato. Escribir abismo con V es, es una aberración. Aprenda a escribir, porfa. Por favor, escribir medio bien, anda. Es que no leo, ya, ya, ya. Pues si lees, aprendes a escribir mejor porque lees cómo se escribe bien. <laughs> Acabo de llegar a trabajar. Eh, Axum, ¿cómo estamos? Perchumalinita, bienvenida. Están tan metidos en Honkai que se les olvidó que Genshin tendría anime. Tío, yo la verdad, sabéis que voy con expectativas bajas para que no ocurra nada. Pero la verdad es que muy en el fondo me esperaba alguna sorpresa. Me esperaba algo de decir, venga, nos traen una cosa que nos ha filtrado rollo, no sé, algo del anime, a algún trailer o teaser de Arlequino que tiene mucho hype. No sé, algo que la gente lo vea y diga, wow, esto es lo que esperábamos todos. Nada, tío, ni siquiera se les ha ocurrido decir, vamos a añadir algo que la gente no se espere por el detalle, que tampoco tenga tanto curro, pero que... Sea contundente, ¿sabéis? No se les ha ocurrido pensar. Tal vez a la gente les gustaría alguna pequeña sorpresa o que no vean algo de los putos leaks que hemos liqueado. O sea, ellos mismos liquean todo, ¿sabéis? Para la publicidad. Para la primera semana de Fontaine, quizá Nueva Zona. ¿Cuándo deja de esclavizar chinitos? <laughs> no, no seas cabrones, tío ser una comunidad sana, que siempre hemos sido muy sanos y esa, esos chistes ya Phil, pero tú has hecho, yo estoy haciendo traducciones locas yo estoy traduciendo lo que dicen ellos son ellos mismos los que están diciendo eso, no yo <coughs> seguimos esperando que nos sorprendan, dice Bayomega ya, tío, Decepción a al final pero bueno se supone que no hay que perder la fe y la esperanza pero, joder está complicado Esperábamos nada y aún así sino decepcionan. <laughs> nada, solamente por culpa de los leaks, dice uno. Vete a dormir por ahí, el que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo. Seguro que también la, la culpa de, de los males del planeta Tierra también la tiene Satanás, Voldemort y Thanos, seguramente también. En tu burbuja. La culpa lo tienen los leaks, dice. Primero los leaks los comparte la propia empresa para generarse publicidad y lo hace en momentos específicos demostrados en situaciones que a nivel de marketing les conviene increíblemente bien. Y luego, ¿esto es Harry Potter? ¿Se acabó? No, no se acabó. Primero. Y segundo, la gente comparte los leaks porque el juego está más muerto que la hostia en muchas ocasiones y la gente necesita algo para por lo menos saber que va a venir y hypearse con lo que llega. La culpa es de los leaks, la culpa es de Pokémon. Que, 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 ¿Cómo era lo de Pokémon? Lo de epilepsia, daño cerebral. Los niños son tontos porque juegan Pokémon. No, tíos. No, la culpa no es de los leaks, la culpa es de Hoyovers, que no sorprende, que no trabaja, que no invierte, que no valora y no cuida su comunidad y su juego, y que aún sabiendo lo que está filtrado y aún sabiendo lo que ellos mismos han filtrado, y aún si no lo filtrasen, no tendrían ningún problema en prepararse alguna cosa que no se filtrase o que no quisieran filtrar para sorprender en el tráiler. Es decir, la... saben que no les gusta a la gente el concierto, tíos. El livestream tenía 180.000 personas, Ahora tiene 140.000, tíos. Se han ido 40.000. ¿Sabéis? Se ha ido un 20-30% de la gente porque les suda la polla al concierto, tíos. O sea, saben que les da igual y aún así te meten el puto concierto por santos cojones. En plan, mira qué bonito mi obra. Tienes que escucharla por huevos. ¿Y va a haber algo después del concierto? Pues espero que sí, ¿no? Me gustaría que hubiese alguna sorpresa, algún tráiler, pero. No sé, tíos. Creo que no va a haber nada. Pensáis. A ver. Inteligencia colectiva, chat. ¿Creéis que va a haber algo después del concierto? O que no va a haber algo después Bueno, voy abriendo Genshin, por cierto, tíos. Voy, voy a hacerme un abismo en lo que. En lo que se calla en la boca, tío. En lo que se acaba. Que está muy bonito, valora el arte y todo. Yo soy músico, pero que no les ha pedido nadie un concierto. Nadie se lo ha pedido. A la gente no está en redes en plan. ¡Oh, sí! ¡Qué ganas tengo de ver el livestream para que me pongan el concierto! ¡Tu puta madre! No lo ha dicho nadie, nunca, jamás. Nunca, nadie en ningún momento, ¿sabes? me refiero está bonito y todo se escucha épico ahí de fondo pero no ¿sabéis? no en plan súbelo a YouTube y que lo vea la gente que le dé la gana y cuando se den cuenta que tiene como menos de la mitad de visualización y repercusión que el resto de trailers de gaming, porque la gente quiere gaming y no quiere el concierto dejarán de obligarnos a los conciertos a ver que voy para mi abismo tú, 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 el abismo del feo. Tú tú, 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 el abismo del CEO. Eh, no, Phil, dijiste la M palabra, muerto. <laughs> Hola gente, agua, ah, ¿cómo estamos? El CEO hablando de Voldemort y suena una canción igual a la de Harry Potter. <laughs> la culpa es de Harry Potter. Eh, ¿Dan más hype por los leaks que el livestream se quedan cortos? Pues sí, la verdad. La verdad es que sí, tíos. En plan, el, el hype que hay por Arlequino, por Focalors, por los personajes de Fontaine, por la mecánica de Neuma y Osea, que no es del livestream el Neuma y el Osea. El Neuma y el Osea te, ya lo conocíamos hace ya tiempo. Las armas del pase de batalla, ya las conocíamos, ya estuvimos hablando de ellas, ya traje un vídeo explicando qué hace cada una. Creo que ya la gente tenía más hype antes del livestream y no ha cambiado mucho su hype con el livestream. Y ha sido por los leaks. O sea, si el juego sigue vivo es gracias a los leaks. O sea. A diferencia de que, por lo que dijo ese muchacho antes, de que si por culpa de los leaks, creo que ha aportado más los leaks a que Genshin sobreviva y a que la comunidad tenga hype. Han, han hecho mucho más por la comunidad, los propios leaks, que al final, en el fondo, y como desde mi punto de vista os he argumentado, estoy bastante seguro de que son ellos los que filtran. Eh, han hecho mucho más los leaks que todo lo que trabajan ellos. Para supuestamente hypearnos. O sea. El livestream, aparte del el trailer inicial que está muy bonito y un poco de los enemigos nuevos y todo lo demás, y de los. Joder, ahí están. A ver. A ver. Mira, los tengo esclavizados. Tengo una orquesta personal que me sigue a todos lados y cuando quiero toca música. Me voy a tomar un café que no puedo porque me persiguen para hacerme fotos y me ponen música para poder escabullirme a, a los molosos que no me pagan. <laughs> les mando la orquesta para que paguen. <laughs> Nada dice esto es todo por el programa especial de hoy. La versión 4.0 de Genshin Impact está disponible el 16 de agosto. Gracias viajeros por continuar apoyando Genshin Impact y esperamos que tengáis un feliz viaje a lo largo de Fontaine. No hemos en Fontaine y... Travelers. Míralo, qué siniestro. Mira qué siniestro, tú, que parece una peli de miedo. Míralo. Te voy a robar el alma y el dinero. Uh -huh 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 -huh. Primero, buenos días. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido. Subí a sortear una Bendy ahora, gente. Quedaos por ahí que sorteé una Bendy. Resumen del stream. Nos, es nos, es nos esforzamos. Bueno, estaba explicando eso, que han hecho más los leaks por mantener Genshin y la atención de la gente y el hype. Que lo mismo que han hecho ellos. El, el, el concierto, somos plenamente conscientes de que a la gente le importa poco. Eh, ya se acabó, eh. Se acabó ya el livestream. Por un lado. Eh, por otro lado, el, todo lo que es Fontaine se ha filtrado, ¿no? No lo filtró Mordex, pero ya, ya estaba por ahí dando betas, da, dando betas. Dando vueltas la beta. Es decir, había gente que tenía acceso y ya lo ha podido jugar y todo esto en livestream ya lo ha visto. Y ya estaba en YouTube. Lo que pasa es que yo en directo no os he enseñado tanto. Os he enseñado sobre todo los personajes y las armas y los sets. Pero no os he enseñado gameplays de Fontaine. Os he enseñado gameplays de Linei. Porque es un personaje para ver si vais a gastar dinero. Porque para explorar no vais a gastar dinero. Pero para un personaje sí. Así que os he enseñado gameplays de Linney, de Freminet y de tal. Y los bosses que molan y tal. Pero Fontaine como tal, no, pero todo esto ya estaba. El tráiler inicial me ha gustado. Es lo único que realmente he visto diferencias. Porque, coño, salen todos los personajes. Te explican un pelín de la trama. El tema de que los mechas se revelan y te va a venir a ayudar Tartaglia y Doña Florinda y Navia, Taylor Swift y tal. De que Focalors parece que está medio inestable de la cabeza, es bipolar. Eh, y es como reengreída como niña. Pero aparte de eso era todo. IA, ¿sabéis? De hecho, mirar, está la gente en el chat ahora mismo spameando caras de lloro. De hecho, tienen el modo emojis desde las funas y eso. La modo emojis para que la gente no pueda escribir, tío, ¿sabes? Porque si escribe les empiezan a decir la resina, las protogemas. Que pongan un tráiler y pa' cuando el anime. Tienen el modo emojis, tío, en el chat. ¿Sabéis qué duro tiene que ser eso? ¿Sabéis? Que esté el puto modo emojis. Para que la gente no les empiece a decir, tíos, en plan, el, el, el anime, la, 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 la resina. ¿Por qué metéis en Honkai eso de la resina y en Genshin no? ¿Sabéis? Pero bueno, se acabó. El caso, que el resto ha sido todo hecho por ella. O sea, estoy muy seguro de que han hecho el guión por ya, 100%. O sea, a mí no me cabe la más mínima duda de que el puto guión completo ha sido por ya. Es que era repetitivo a más no poder el pobre guión. El guión propio estaba sufriendo. El propio guión estaba diciendo ¡Ay, güey, ya, dejen de repetirme! <laughs> Saludos, hola, Fonchox, ¿cómo estamos, tío? Ahora dicen, se acabó. Sí se acabó, sí se acabó, sí se acabó, se acabó. Lo de es espada, Navias Claymore... Ha llegado recién, creo que la vida no se le Pues nada, eso es Joyvers haciendo lo que quiere con su juego, tíos. Resumen del livestream. Una ya escribió los diálogos. Eh, ni puto hola, tío. En plan, ni hola, primer mensaje. Ayuda, ayuda, hacerme caso, resolverme la vida, tío. Un puto hola por lo menos. La verdad me he emocionado más por los leaks que por el livestream, dice Aidi. Fuiste tú quien escribió el livestream. Ah, el Nacho, que es la ya. ¡Ojo! Muchísimas gracias ¿Quién ha sido? Ratón Gracias por los 13 mesados Tío, que sean muchos más Tíos, no pasa nada O sea Lo que comentamos del livestream Es totalmente real Y no me han mandado Mis salas de aniversario <laughs> Pobrecito Grande ratón Es que A ver, cara Ahí es un, un arma de doble filo Porque me soy el feo No hay armas No hay balas O sea, no hay ¡Eh! Me han canjeado los códigos Gracias, Bayomega Por los. Eres un grande Que luego se me olvidan a mí Voy a hacer mi abismo y cuando acabe mi abismo, tío, sorteamos una bendy más. Eh, que lo malo de ser el CEO es que me reclaman alas de aniversario también. Paga por el pack de alas, ratón. <laughs> bueno, el caso. Resumen: el trailer estuvo muy bien. El resto fue un poco repetitivo y aburrido. Eh, todo lo nuevo de Fontaine visualmente es muy bonito. El trailer, como tal, ha sido bastante bonito, sinceramente, como tal. Eh. No había nada nuevo, literalmente, que era lo que esperábamos. En plan, algo que nos sorprenda, alguna cosa que digamos, ¡guau! Esto no se ha visto, ¡qué cool! Coño, ¡qué bien el hype! Una sorpresa, un detalle, un algo que al menos digamos, joder, se nota que tratan de, aunque sea, intentar preocuparse. De eso no ha habido nada. Eh, estoy mirando porque voy a pasarlo en plan abusivo. Voy a jugar a no y voy a jugar a Najida, así todo roto. Sí, voy a romper el abismo. Y luego concierto. Básicamente, casi todo, por no decir todo, lo habíamos visto ya previamente, los que vemos un poco de leaks. Los que no vieron leaks, pues vieron todo nuevo, pero ya sabían que estaba por ahí, ya sabía todo lo que habíais visto en el este. No se ha liqueado Fontaine como tal, pero la, 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 el server privado, o sea, esa, esa supuesta beta sí que estaba ya dando vueltas por ahí. Y no sé, yo del 1... ¿Cuánto le ponéis del 1 al 10, gente? Yo del 1 al 10 le pondría... 6 y medio. Me, me esperaba un siete y medio, tío. La verdad. Me esperaba un 7,5 y medio. Porque es una nueva región. Y, y pues, pues han decepcionado. En mi, opinión, en mi opinión, esto es muy importante recalcar, no es la verdad absoluta. Creo que han decepcionado un poco. Me gustaría saber el resto de opiniones de los resto de creadores de contenido. A ver a quién la ha hypeado mucho. A ver a qué comunidades les ha gustado mucho. A ver a quién no tanto. A ver si. Yo digo seis y medio. A lo mejor habrá gente que diga un 4, un 3, ¿sabes? Habrá gente que diga. Es una región nueva y la han tratado como un live stream normal. La única diferencia es que en vez de durar media hora. Ha durado una hora completa, ¿sabéis? Pero han rellenado esa puta hora con, con guiones hechos por IA. O sea, para mí no tiene. Para mí no tiene mérito. O sea, es IA, o sea, 100%. O sea, ahí me atrevo a decir, ya no es de mi opinión, ahí me atrevo a decir, con bastante seguridad, que esos guiones estaban hechos por IA. Porque eran repetitivos a muerte, tío. Claro. Eh, si el live team dura una hora En vez de media hora, pues habrá gente que diga ¡Oh, qué bien, qué bonito! Pero Si no hay nada nuevo Ninguna sorpresa, ningún detalle Ninguna intención de decir, coño, estamos cuidando La, la comunidad eh, Queremos sorprenderla Queremos hypearla Si no hay ningún detalle así, simplemente lo típico Bastante ordinario, por así decir Pues Estoy más hypeado por el run de Shogun que por Fontaine. Creo que la 4.2 de furina sea un poco más emocionante como el tráiler de Najida A ver, veremos a ver qué tal A ver si durante esta semana hasta que llegue Fontaine empiezan a soltar trailers ahí todo bestias y todo divertidos, tíos Eh, mods a... Bueno, fue... Madre mía, tío Hay un pan <laughs> Hay un pan en el chat que se tiró la tremenda burrada, tíos En plan hater, no voy a decir nada más para que sepáis Y es tan 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 desgraciado y tan frustrado el pobre que lo ha puesto en mayúsculas y el nightbot y ni lo ha leído él ni lo he leído yo ni lo ha leído nadie. Pobrecito, tío. No se puede ser más patético, tío. Madre mía, la gente de internet random de verdad. Por favor, no seáis no seáis haters de redes. No, no de mí, en plan, no de la gente en general. No hateéis a nadie en redes, tíos. Es que se ve muy patético. De verdad, la gente que, que hace esas cosas en redes no os dais cuenta y la gente que lo hace se ve como que tuviese cinco años de edad mental. Tanto si es a, a fulanito, a venganito, a Elon Musk, a alguien random, a alguien que dijo una cosa. Tíos, de verdad, ser seres humanos medio decentes y educados en redes, al igual que sois seres humanos de verdad. O sea, seres humanos normales en la calle, y en la vida real. Porque... <laughs> eh, mods, si sabéis a qué me refiero buscar al pana ese y ya sabéis, a dormir de por vida, un 5 pero la traducción Phil se vuelve un más 10 no, un más 100.000 a ver, intenté hacerlo divertido, es lo que quería decir, tíos, independientemente de lo que haya pasado en el livestream, que pues, pues yo qué sé, tíos, pues he visto viendo ahí las notas y bueno, he visto muchos 5, 6 y cosas así, independientemente de todo eso, vamos a intentar, o sea, a mí el juego me sigue gustando por suerte, porque he visto lo visto, vaya vaya trato que le dan, la verdad pero vamos a intentar, como siempre, hacer lo más entretenido posible. Ya sabéis, ya os conté que estos días hasta el siguiente jueves me lo voy a tomar de vacaciones. Eh, el lunes os comenté que posiblemente sí que habrá stream para saludar y tal, pero no voy a estar un montón de tiempo, voy a estar un ratito nada más. Um, y desde mi punto de vista, al menos, voy a seguir intentando hacerlo lo mejor posible, animar. Ay, que se me muere la Shenge animar todo lo que pueda a la gente que le guste y ¿sí? mantener el high, mantener la comunidad y disfrutar. Habrá que ver la evolución, habrá que ver si... ¡Uy, se me murió! Habrá que ver si no hay tantos huecos y tantos vacíos. Como hubo en Sumeru, aunque Sumeru estuvo bastante llena la primera mitad, pero luego esa 3.6, 7 y 8 fue mortal, literalmente, por intentar un poco mover a la gente a Star Rail, o sea, fallo catastrófico, sinceramente. No puedes cargarte un juego por quererlos llevar a otro. O sea, es como le corto un brazo a uno de mis hijos para pa ponerle el brazo al otro, no, cabrón. En plan, respeta a todos por igual, ¿sabes? Pero bueno, en plan, en resumen, eh, este livestream creo que es un punto importante, un antes y un después, porque mucha, mucha, mucha gente con este livestream, pues. Pues seguramente iba a decidir seguir en Genshin o no. Porque estaba en una época muy vacía. Sabéis que se fueron un par de creadores grandes, medianos grandes. Y pues la situación estaba un poco así como complicada. A mí Genshin me sigue gustando, así que seguiré. Sé de primera mano, porque hablo con ellos, con muchos colegas que crean contenido. Que muchos estaban dudando a ver qué iba a pasar con Fontaine. Y según lo que pasase, pues iban o no a seguir. Yo voy a seguir. Sé que muchos otros, pues imagino que no. O que se lo pensarán como mínimo. Pues porque se nota que... Joyo, o sea, Genshin, a pesar de que nos parezca el juego principal para Hoyoverse, es un juego secundario. Y está claro que eso es totalmente así. Es un juego secundario para ellos. Que no tiene sentido, pero bueno. Y nada, tíos. Plan, desde, mi, desde el lado que me corresponde y desde el punto de vista desde aquí, yo sí que voy a seguir, como digo, haciendo todo lo mejor posible, disfrutando de Genshin a mi manera. Eh, sacando, sacando oro del cobre que nos dan, literalmente. Que nos dan cuatro piedras mal hechas. No pasa nada, tíos. Aquí tratamos de sacar oro igualmente. Y haciendo lo que se pueda. Ojalá algún día Genshin tenga una época de decir, wow, qué bien tratan a la comunidad, qué bien tratan al juego, qué bien y cómo se esfuerzan en que todo funcione bien. Por ahora, pues, será lo que se pueda. Hasta que nos den algo mejor, tío. Pues vamos a disfrutar con lo que hay. Y Si algún día me termino cansando porque siguen como que tratando así a la gente, a la comunidad y todo lo demás, pues yo qué sé, lo diré. O sea, seré el primero que os diga, tíos. O sea... <laughs> se han pasado de la raya <laughs> Estos cabrones ya Ya se han pasado Ya no hay por dónde defenderlos Pero bueno, no sé, tíos Vosotros, ¿qué os pareció el live stream? ¿Algo digno de comentar? ¿Algo que os apetezca? Y, ah, mira, pues a mí tal cosa A ver, no sé, no sé qué coño voy a hacer con él Porque no me apetecería tampoco Spawn, no ya por los 12 meses, tío Hay que tirar la ulti de Sino Ahí está. Ahora sí voy a tirar la ulti de sino. Mira cómo cae, tío. A dormir. Ahora no tengo dentro, le estoy pegando solo con electro. Vale, ahora no creo que tire más ultis de sino, eh. Ahora solo voy a tirar las de Yelan y tal. Uy, qué mal. Y a lo mejor elementales para que salten Hyperlooms. Ahí está. Gotcha. Y ahí está, muerto. Era el livestream del aniversario y nada de eso. No, 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 no. Eso te acabas de fumar un porro como una casa. El aniversario es en septiembre. El aniversario cae para final de la 4.1. El livestream del aniversario no no es ahora, tío. Pisado en segundos cosas que hay hecho hate. Una pregunta, el viajero hidro no lo presentar. No hablaron del viajero hidro, pero ya sabes que te lo van a regalar. O sea, es súper fácil. No más falta que les ocurra hacer la historia del juego y la continúe una IA. ¡Hostias! Que el juego lo continúe una IA. Era tan patético que no lo vi. Dice, vaya, mira. Es que hay gente que tiene cinco neuronas, tío. Pobrecitos, de verdad. Ojalá algún día tenga más. De hecho, les deseo lo mejor. O sea, de verdad. O sea... Cuando realmente eres consciente de lo que ocurre Y que el problema lo tienen otros y no tú Al final desde la empatía es mejor desearle a la gente lo mejor Incluso por muchas cosas que te hayan hecho Sinceramente Ninazuma y Sumiro tenía Gastar de gastar a fin de cuentas Es la intención de la empresa supongo Pero para Fontaine no quiero meter ni bendición qué decepcionante Supongo que nos pasa a muchos y yo creo Yo, yo igual, ya habéis visto que yo en la cuenta principal o sea, eh, cuando tiro cosas es porque me hacéis un goal y porque os apetece, pues eh, no sé qué, C2. Por ejemplo, tengo el goal este aquí del Inei del INE C2, ¿no? Pues para sacar guías y cosas y divertirnos. O cuando me hicisteis un goal para sacar el arma de Jae, para tener ya C1 y arma ahí re bien construida, para ser ahí main Jaes, bien, bien, bien. O lo del arma de najida. Cosas así. O sea, yo de mi pie, lo único que me apeteció en su momento tirar era la Yelan C6, que os lo dije, dije, joder, Yelan me encanta, sería como mi primer C6. Y luego no, luego dije, nada, prefiero tener la C1, C2. Y así, cuando es C6 es como que pierdes el, la, 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 la percepción de, de lo que realmente el nivel de poder de la cuenta es rollo, le di un botón y desintegro todo. Entonces se te va totalmente el, el balance, ¿sabéis? Y como que no quería sentir esa, esa, ese desbalance, básicamente, y me quedé ahí en Yelan C1, C2 y ya está. Eh, Lonely Wolf, muchas gracias, tío, por ese pedazo de Prime, por apoyar el canal. Tíos, yo propongo lo siguiente. Y las primeras veces era un creador pequeño, ahora soy mediano grande. Eh, también muchas veces decía, es que no quiero que nos pongamos a levantar antorchas con, con joyovers. No es plan, o sea, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Es en plan estar queriendo todo el rato que la gente esté también como que queriendo enfadarse con joyo versus o los y tal pero hay una cosa que está clara, tíos si van a seguir así, yo no tengo acceso al público asiático, ni al público inglés, ni nada pero aquí sí que sinceramente que toméis vuestra decisión, analizarlos seriamente si vosotros veis un no buen trato de joyo versus hacia la comunidad una nula intención de cuidar su juego eh, no sé plantearnos que si en el aniversario nos dan una maldita multi que ya es el colmo y no hay que estar insistiendo decir tío si dan una multi en el aniversario será que o sea, es un gacha. O sea, los aniversarios de los gachas es fiesta, regalan 10.000 cosas, se nota ahí que hay un ambiente muy, muy, muy divertido en la comunidad, la gente está animada, alegre, contenta, la, la, la comunidad se siente valorada, se siente eh, que la empresa está agradecido con ellos, en plan, joder, es un puto gacha con un sistema de monetización súper agresivo, tío, súper poco ético. Los aniversarios están para que la empresa eh, ponga ahí un poco de balance a las cosas y diga, en plan... Coño, vamos a equilibrar, vamos a repartir todo el dinero que. Ni siquiera reparten dinero, reparten cosas gratis, que son píxeles, que es darle un botón y se genera, me refiero. Ni siquiera están gastando dinero en el aniversario, ¿sabéis? Si en el siguiente aniversario no hay ni un pequeño ápice por parte de la empresa, y siendo constructivos, ojo, nada de hate, ni estar aquí enfadados ni nada. Siendo serios, siendo constructivos, siendo. teniendo un semblante neutro. O sea, teniendo una actitud neutra, no, no de reenfadarnos con joyovers de antorchas ni leches. Como expliqué muchas veces, sabiendo separar el juego de la empresa y pudiendo disfrutar el juego aún con la empresa, con lo mal que lo hace. Pero si en el siguiente aniversario realmente no nos demuestran nada, ni un 5% de, de valorar a la comunidad, de un pequeño detalle, de decir, joder, sabemos que han sido una mierda los aniversarios, este vamos a intentar que sea medio divertido. Eh, de, de esfuerzo, de darle, ya no que sea su juego favorito, porque no puedes obligar a, a que tengan preferencias así o así, que las han demostrado tener y eso es muy poco profesional realmente. Pero al menos que valoren lo que es Genshin como tal, que es el juego que mantiene toda su empresa y todo el resto de juegos, y demuestren un 5% el aniversario, si no, yo propongo literalmente, sin ser el más grande de Genshin, una huelga de gasto, tíos. Que les den. O sea, yo he demostrado cómo en la cuenta Free to Play tengo mi Raiden C3 con arma, no he echado nunca un céntimo, no he echado nunca una Bendy. Esa gente que dice, no, bueno, yo soy Free to Play a veces he hecho Bendy, pero es que Bendy es Free to Play porque es muy poco. Ni hace falta Bendy para tener lo que quieras. Toca azuja C2, tengo Jutado C1, Shenge C2, Eula C0, Mika C6, Escaramuz C0, Faruzan C6. Voy a sacar a Yelan ahora. No hace falta, tíos. Es, es simplemente humo. Que a lo mejor tienes que esperarte un poco más y. Y coño, no sacar todos los 5 estrellas que quieras. No pasa nada, tío. Se, se disfruta el juego exactamente igual. Si el aniversario no es algo... Mínimamente, o sea, no una exigencia, tíos. No hablo de que regalen un 5 estrellas, que lo hemos hablado muchas veces. Hablo de que haya una intención y, uno, y un detalle. El detalle no tiene que ser un 5 estrellas. Un detalle a veces es una cosa súper simple, súper barata, pero en el detalle se muestran las intenciones del trabajo que te has, has tenido para, para currarte ese detalle, para que ese detalle demuestre algo a la gente. Es decir, no, no, no quiero que regalen un carajo, ni que den cuatro multis, ni que den un personaje, me da igual. Pero si no hay una intención, un detalle, un ambiente de fiesta y que la gente realmente, que yo sienta, que la comunidad diga realmente, oye, pues estuvo bien el aniversario, ¿no? Nos sentimos bien, fue un aniversario ya no bueno, decente. Yo personalmente, desde el nivel que tengo, que no es el más grande del mundo ni nada, sí voy a poner una, una una huelga de gasto, tíos, en mi comunidad. O sea, porque tíos no se merecen como empresa lo que lo que están facturando realmente. Voy a cambiar mucho, seguramente no. Si se lo explico, o sea, no, no una Funa ni Play Store ni nada, tíos, o sea, olvidaos. Porque, ¿qué? Luego dicen a, a Play Store, no, es que han sido bots, han sido botsitos. Y, y, ¡ay, qué pena! ¿Que los han atacado unos bots a los chinos? ¡Qué pena! Y ya está, tíos, se los... Dicen, bueno, pues de tal fecha a tal fecha, todas las reviews negativas las quitamos. Y en tres días tenían ahí todo otra vez las estrellas bien puestas. No hace falta ponerse ese plan. Y de hecho, este tipo de cosas, tíos, no tiene que ser enfadados, ¿sabéis? No tiene que ser una actitud de me enfado un montón y le pongo un, un punto en la Play Store, una estrella, o me enfado y no gasto, porque cuando se te pasa el enfado, vuelves a gastar y vuelves a caer en la trampa del hoyo, ¿sabéis? No, hay que hacerle una actitud serena y una actitud decidida de... Vale, creo que ya me han demostrado durante tres años que no se merecen que yo les financie, básicamente. Y ya está. O sea, esa huelga no es desde el enfado, no es desde la funa, no es de las antorchas. Eso es lo mejor, tíos. Hacer, tomar decisiones importantes, serias como esta... Desde la calma y la serenidad, porque uno realmente pues, comparte, vamos a decir, esa decepción con la empresa, es lo mejor que uno puede hacer. Y de hecho, desde la calma y la serenidad, al no estar uno enfadado, no le afecta luego en su vida. Tú seguirás siendo tu vida normal, seguirás disfrutando igual de Genshin, porque al estar sereno has sabido separar lo mal que lo hace la empresa del juego y vas a disfrutar de Genshin y lo vas a pasar bien. Y eso es una actitud espectacularmente sana, tíos. Eso es como cuando pues, hay una persona en tu vida, un amigo o algo así, o un ex amigo, un conocido, que no es lo más sano para ti, ya, en vez de enfadarte, llegar a puntos de discutir y cosas así porque no compartes cosas con él, en vez de eso, en vez de enfadarte, en vez de funar, simplemente le dices muy educadamente, oye, que no me aportas nada y que podemos no seguir la relación como amigos o como conocidos porque no me gusta tu personalidad o eres tóxico o no me gustas. Y no te enfadas, si se enfada él es su problema, tal. Es muy sano, tíos, comunicar las cosas y no tener que llegar al punto de discutir con alguien o cabrearse o mandaros a la mierda para romper una relación. O sea, a veces es mejor decir desde la calma, como digo, pues no, pues no. Pues está bien que no, porque no se lo merecen. Y ya está. Yo personalmente, si el aniversario, tíos, es otra excepción al igual que todo esto, si voy a tratar de hacer un poco de, de campaña, voy a convocar una huelga de gasto, Voy a charlar con otros compañeros creadores a ver quién se une y quién comparte también, porque imagino y respeto totalmente que hay otros compañeros creadores que digan: nada en verdad no voy a proponer huelga de gasto, no me uno, no lo comparto. A mí sí me gustó Fontaine y perfecto, lo respeto. Y quien no, que se una, tío, sí, ya está. Adhiero a la huelga, la de este mes fue mi última vez, dicen por ahí. Pero bueno, ya digo, sobre todo hacerlo si lo hacéis desde, una, desde la calma absoluta, ¿sabéis? Desde haberlo pensado fríamente, no desde el enfado, porque el enfado. Hoyaverse eh, lo hace todo el rato con los jugadores, los cabrea, luego los, los vuelve a calmar, tal, y como que juega con nosotros y al final acabamos ahí como bien sumisos con la empresa, que fue lo que pasó anteriormente con otro aniversario y tal. Nos pusieron en el tráiler del anime y como que la gente se olvidó del primer aniversario porque, uh, en plan bomba de humo, ¿sabéis? Eh, ahora, tener en cuenta eso, no lo hagamos desde la impulsividad, no lo hagamos tampoco desde el, ah, sí, oh! no, no, no. Tranquilidad, tíos. Hacerlo de aquí al aniversario, que es en septiembre, estamos en agosto, queda un mes y pico, porque es el 28 de septiembre el aniversario. Hay meses para barajarlo, porque las cosas bien hechas se hacen con calma, con tiempo y sopesando la decisión. Yo no estoy hablando de que nos cabreemos, ni nada negativo, ni nada tóxico, todo lo contrario, tíos. Hacerlo desde el buen punto de vista, hacerlo desde la constructividad de esta empresa no se merece ya nada, sabéis, después de lo que hacen. Calma, o sea, no, no lo hagáis del enfado, tíos. Y queda un mes y pico para que lo penséis, que cada uno tome sus decisiones, lo baraje, siga disfrutando del juego hasta que después salga Fontaine, etc. Y aún queda que salga Fontaine y ver lo que nos gusta Fontaine, y aún queda que llegue el aniversario y que salgan nuevos personajes y todo. Calma, o sea, hagámoslo con calma. Pero yo sí digo desde mi punto de vista que si sigue la historia así, convocaré una huelga de gasto en Genshin para que las cosas cambien. ¿Conseguiré algo? No lo sé. Pero es mejor haberlo intentado y fracasar que no intentarlo, ¿sabes? Verce, eh, gracias por ese pedazo de Prime. Qué miserables son los de Joyeus. No, miserables no. ¿Veis a esto me refiero, tíos? No hay que llegar a esos puntos. No hay que calentarse tanto, tíos. Estoy hablando, estoy hablando de que las cosas tienen que hacer con mente fría y calculadas en el buen sentido. En plan, cuando uno sabe que está decepcionado con algo, no tiene que enfadarse. Solo decir, bueno, pues tome una decisión. Pero no hay que, que si son miserables, tal, no, tíos. No hay que llegar a ese punto. Eso no está bien. Además de que si os enfadáis realmente y os afectan el día a día, eso es lo peor que puede pasar. O sea, como digo, hay que tomarlo de una manera súper neutra, súper tranquila, para que no os afecte luego. Como vale, pues tome una decisión seria. En plan, una decisión que me viene bien. Una decisión que está, una empresa que nos lo merece, no la apoyo, punto. <coughs> llama de tres versiones. Dile amor de satana dicen por ahí. Ahí veré, vamos hablando. A ver qué opinan, ¿no? Querrás saber qué opinan también el resto de creadores, si les gustó o no, les decepcionó, les gustó, les divirtió o no les divirtió, ¿sabéis? Desde Cazuja no gasto vendi me compré una solo por el pase batalla, una no huelga me va bien. Y además, coño, que quien no gaste, lo vais a gastar en vuestra vida real y tendréis pues, más posibilidad de, yo qué sé, invitar a vuestra familia a cenar un día. Reúnan de nuevo a los Avengers de Genshin la iniciativa huelga. Iniciativa huelga, ¿eh? Y eso que ambos se siente mucho la diferencia de regalos que dan. Se nota, se nota que curan, o sea, que cuidan bastante a esta rail y tal. Pero bueno. Eh, Deku, gracias por ese Prime y por apoyar el canal. Muchas gracias, tío. <coughs> El tío Phil pide calma, el tío Phil... Nah, eso es mentira, como una casa. O sea, te acabas de hacer una, una paja mental, yo no sé en qué mundo vive. A lo mejor te equivocaste en multiverso, ojo, a lo mejor viste un Phil de otro multiverso, pero... Eso que pusiste ahí, amigo, es totalmente diferente a la realidad. Vale, chat, arranca a tren, dos minutos para que arranque el tren y me voy a acabar el abismo. Y de aquí no me ven hasta bastantes días. De aquí ya no me ven. Así que disfrute de esas patas. Ay, no, ya se hizo de piro, tío. Bueno, al menos esto lo voy a vaporizar. Listo. A ver, absorbe, tío me sirve, puntito, no. Se hizo de piro otra vez. Cazuja, ¿dónde te sentaste? Joder y encima la última ya que tío fatal, ¿eh? Ay, se me murió a más repetir. ¡Estos cabrones! No tengo buenas sensaciones de este livestream. Siento que me faltaron más cosas. A ver, chat, ponerme en destacado, porfa, eh, vuestra opinión del livestream. Incluso las buenas, o sea, pues me refiero. Ahora como que acabamos de hablar un poco que no estuvo muy bueno y tal, imagino pues que el ambiente es de... Pues es verdad que no estuvo tan bueno, pero coño, ahí en el chat habrá gente que sí si le haya parecido buen livestream. Ponerme en el chat... ¿Qué os ha parecido el livestream? A todos, en plan, lo bueno, lo malo, incluso pido también el, lo contrario a lo que yo estaba explicando. Que yo estaba hablando de que no estuvo tan bueno, pero también pido el punto contrario para ver el punto de vista de toda la comunidad. ¿Qué os ha parecido el livestream? En plan, ¿os ha gustado? Eh, ¿Nos ¿no ha gustado? Eh, ¿Os esperabais más? ¿Os esperabais eso mismo? ¿Qué, ¿qué os ha parecido, Tíos, Voy, voy leyendo. ¿Por dónde destacado si es mucho texto, pero estoy pendiente. A ver, los, los mojo. Espera, no voy a tirar ya nada, porque estos se van a morir igual. Y aquí tengo la elemental de mona y aquí la mato con Ayaka, porque mirar, ¡pum! 72K con la elemental, ¿sabes? 15k de cargado, ¿sabes? Shhh. Pum, 25k. Me pegó a la Ayaka, bueno, no me importa. ¡Chat, 40 segundos! Arranca tren. Eh, Hay días que no entro bien si estos días no apetece. Recuerda las sabias palabras de Bobo, <laughs> el bobo. Eh, me pareció flujo 5 de 10 eh, Phil no te vaya No, pero ya lo avisaba, es una cosa normal Os dije además que era para, para tener la mente más fresca Para sacar nuevas ideas Para hacer un poco de... Dije, o sea, bueno, dije rebranding Pero pues luego me di cuenta que no sabéis qué cojones es un rebranding En plan, como para traer nuevos diseños y cosas al canal también ¿Sabéis? La, eh, vale, espérate Hijo de tu madre Aquí está eh, En plan, para yo que sé, una nueva intro en, Aquí en, en la plataforma morada en YouTube también, pues eso, nuevas ideas de vídeo, algún concepto nuevo, alguna serie nueva, ¿sabéis? plan, es todo para, para despejar un poco la mente, porque yo, sabéis que estoy entretenido, a mí me encanta hacer esto y me divierto un montón, tíos, me lo paso re bien. Toma, una rotación de, de triángulo. Pero eh, es muy importante, tíos, a veces salir de la zona de, de confort, que es todos los días estar aquí al pie del cañón, haciendo stream, muchos vídeos y tal, y ver todo lo que estoy haciendo de un punto de vista externo. Y decir, vale, ahora que, veas que mi mente va a descansar del stream muchos más días de lo que he hecho hasta ahora, vamos a recalcular todo lo que hemos hecho. Vamos a reajustar resultados. Vamos a... Pulir y redefinir todas las estrategias que estamos haciendo. Vamos a mejorar, vamos a ver los fallos que hay muchos, como siempre, en todos los sitios y todo el mundo. Vamos a ver todos y cada uno y vamos a tratar de aprender de esos fallos. Vamos a ver qué es lo que está funcionando bien, vamos a ver qué es lo que le gusta a la gente, vamos a ver por qué se entretienen, vamos a ver qué es lo que la gente más le gustaría ver en el canal para que la gente tenga el contenido más espectacular que puedan ver. Y todo eso, pues necesito que mi cabeza se desconecte un poco de todo ello para poder ver todo desde fuera, ¿sabéis? Para poder traeros algo, porque estando dentro todos los días, que si, vídeos, stream, vídeos, stream, vídeos, stream, vídeos, stream, en plan, no tengo una visión diferente, ¿sabéis? Porque estoy todo el día detrás, o sea, aquí, ¿no? Detrás de la cámara con vosotros. Necesito desconectar eso para poder mejorar, ¿sabéis? Mejorable el livestream, un 9. Para mí lo que faltó es que enseñaran algo de Traveler Hidro. A ver, el Traveler Hidro es facilito, Ya hay vídeos, ¿eh? En plan, si queréis ver el Traveler Hidro, hay vídeos por ahí. Es... La ulti es como la Ayaka, pero más lenta. Pero de... es una bola de... de agua, básicamente. Y la elemental es como que te pones así y haces como Iron Man: haces. Y tiras agüita y ya está. Mejorable el livestream. Eh, más emocionante va a ser la historia junto al buceo. La historia puede ser muy buena también. Lo bueno, el primer tráiler y los paisajes que enseñaron. Lo malo es mucho texto. Todo está bien, pero siento que faltó un poco más. El, ferrocali el ferrocarril está en ferrocarrila. ¿Quién lo desenferrocarrilará? El desenferrocarrilador, ¿quién lo desenferrocarrile? A nivel de las mecánicas se agradece el miedo. El miedo. El contenido se esfume en nada de tiempo y faltó alguna sorpresa. A nivel de las mecánicas se agradece el miedo. ¿Cómo que el miedo? ¿El neuma te refieres? Eh, me, no me gustó la falsedad del CEO A ver, falsedad, ¿te refieres por lo de que todo el mundo vio el otro vídeo Ahí todo emocionado con el Honkai Yo qué sé, tío, ya aprenderá Yo creo que él se ha dado cuenta de ese error bastante grande Sobre todo el, el error que yo señalaría Ninguno somos juez jurado, ni verdugo señalar nada Y tenemos que preocuparnos de nuestros propios errores Primero es muy importante Pero bueno, como creador de contenido, como una opinión pues externa, ¿no? Lo que, yo, lo que yo comentaba era eso, tíos. Básicamente el hacer un favoritismo público a nivel mundial entre dos juegos que tienen una comunidad muy grande y que uno de los juegos objetivamente está carrileando al otro y a toda tu maldita empresa, hacer un favoritismo así es una falta de profesionalidad. Es el error que yo señalo, tíos. Punto. Lo he dicho en los vídeos, en otro short tal. Es una falta de profesionalidad gigante. Y una persona de su nivel no puede tener esa falta de profesionalidad. Ya está, o sea, tampoco es de, lo mismo, ¿no? Tampoco es una funa. ¿eh? Que es el peor del mundo, que es un falso, que es un no sé qué. No, es una falta de profesionalidad, entendámoslo, dos tenemos errores, y si él se da cuenta, tío, si y empieza a tratar a Genshin de una manera un poco mejor, pues bien. Si sigue haciendo desplantes públicos todo el rato, en plan, adulando a Honkai y, y, y escupiendo a Genshin, pues ahí ya cada uno que tome su opinión, ¿sabes? Lo único que me encantó fue el tráiler. Me hace ilusión hacer que la, la quest de Arconte se vea interesante. Sí, sí, o sea, se ve súper interesante. Que va a haber una guerra ahí entre mecas y personas en, el, en Fontaine. Me gustó la mecánica de buceo. Sobrepones files, buena iniciativa. Es un modo. Solo quiero que me enganche Hojovers. Así si no seré free to play. Claro, o, o, o sea, es ser clientes exigentes. O hace un muy buen trabajo y demuestra que se preocupa por su comunidad y su juego. O se trabaja esas propinas que le vais a dar, que son bendiciones y packs y no sé qué, o ellos hacen un buen producto para que vosotros como clientes lo compréis, o no hay, tíos, o no hay. Y eso es bueno, porque si vosotros sois clientes exigentes del juego, el producto va a mejorar. Si ellos tienen pérdidas en el dinero y siguen queriendo dinero, así de simples, tío, para querer dinero tendrá que prestar más atención a Genshin y mejorar un montón de cosas que la gente pide. ¿Sabéis? Sin embargo, si la gente pues, sigue cayendo en los trucos que tienen de adicción, de ludopatía, de tirar por ansiedad y todas estas cosas que, que, que pasan y que os pasan y que han, le ha pasado todo el mundo alguna vez, seguirán teniendo mucho dinero y se diciendo: Nah, esta gente es gilipollas y, y les vamos a dar migajas y van a conformarse con migajas y van a seguir pagando por migajas. 100%. O sea, 100%. Hay que ser clientes exigentes, tíos. Hay que exigir un estándar alto de producto para que tengan el dinero. Ojalá este pensamiento llegase a todo el público de Genshin. Es complicado porque no soy creador inglés. Si tal vez fuese inglés, llegaría a todo el público de Genshin y mucha gente al menos recapacitaría. También mucha otra gente seguramente no pensaría igual que yo. Diría... Este... Este güey. Con un juego de monas chinas. Lo entiendo perfectamente también porque le gusta mucho el juego y no tiene problemas con la empresa. Pero también mucha otra gente al menos... Despertaría mentalmente y diría, hostia, pues es verdad, ¿no? O sea, qué, qué, qué diferencia, ¿no? Entre las mejoras de Honkai, que no, no salió hace nada, y, y las de Genshin, ¿no? En plan, qué, poca, qué poco valora la comunidad, ¿no? Plan, hay gente que lo piensa, lo que pasa es que en otras comunidades, sobre todo asiáticas y tal, como que hay muchas funas por los personajes, pero muy pocas también a, a tratar de mejorar el, el juego. Pero bueno, no pasa nada, tíos, con el tiempo, poco a poco. Ojalá, y lo peor es que no es en post de vaya juego de mierda vaya CEO de mierda. O es en post de mejorar las cosas, eh, tíos. No es en post, como digo, de. de, de nada, de que se cierre el juego o yo que sé, nada negativo, tíos. O sea, literalmente que es todo en pro de literalmente que mejore la. La que mejore todo. Ah, la Se murió en mola. Que, que eso, que es en pro, tíos, de que. De que al final tengamos un mejor juego, ¿sabéis? De que. ¡Uy, mira! Sin ulti de mona ni nada, ¿eh? Ya <laughs> me los he cargado, pobrecillos. Ay, 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 ay. O sea, es en prueba de que tengamos un mejor espacio, un mejor juego. Eh, iba a decir una mejor empresa, pero. No, no conozco. Yo no he jugado Honkai, no sé cómo es el resto. A lo mejor el problema es, como siempre, el departamento de, de Genshin. A lo mejor el resto de, de departamentos de Hoyoverse son muy, son muy buenos, tíos. Si y la empresa en general es buena. Pero yo no lo sé. Yo sé el departamento de Hoyovers. Pero es en pos de que mejore todo. O sea, no es en pos ni de, ni de pedir más en el sentido de. Yo tengo todo lo que quiero en la cuenta, ¿sabéis? O sea, yo no pido más para mí, literalmente. Yo no quiero más protogemas. La resina, yo tengo todos los artefactos perfectos, tío. Todos mis personajes, los que me gustan y están equipados, literalmente son personajes perfectos, todos. O sea, yo no estoy pidiendo más porque no quiero más. Pero sí, me gustaría que la comunidad tuviese un mejor juego, un mejor ambiente, que se sintiese valorada, que se sintiese escuchada, ¿sabéis? Mira, una rotación y me baja uno de estos, tío. Yo no quiero más en el juego, yo tengo todo. Tengo una comunidad increíble, o sea, me puedo, puedo, en plan, ganar parte de mi dinero de jugar videojuegos. Pero coño, la comunidad se merece más. O sea, lo que ha hecho la comunidad por la empresa es gigante y lo que la empresa lo valora es menos uno, ¿sabéis? ¡Ay! Me falta una particulinci en sino. Pero bueno, tíos, también se vale soñar, ¿no? <laughs> algún día. Pero voy a tirar la ulti y no creo que lo mate. Pero bueno. Uf, si hubiese tirado el ojo coordinado, lo hubiese matado. Ahí está, muérete, que los, los he matado 27 veces. <laughs> Ahí está. Los he matado 27 veces, tío. Y aún así me da el tiempo de sobra. Ahí está el abismo, gente. Voy a hacer una bendy para vosotros. Lo a aportar el reto de puntos para los piriris, es verdad. <laughs> a mí sí me gustó, no he visto alguno de los personajes que presentaron, además se nota que el entorno está trabajado, al menos lo que mostraron. Sí, una cosa que sí está buena es que es verdad que ellos mismos han dado cuenta de que Sumiru estaba muy vacío y han intentado llenar mucho esto, y bueno, lo han dicho 27 veces en el livestream de que sí, que está muy lleno, que hay muchos animales y muchos cofres, está bien. Pero, coño, ¿es que, ¿alguien ha visto el livestream conmigo? En plan, los que no lo habéis visto, os animo a verlo. Os animo a verlo completo. Está divertido porque de verdad que parece hecho por una ya. Los diálogos, full IA, tío. Uh, maestría, ataque, recarga. Y ataque, probabilidad, no sé qué. Vale. Eh, sorteo bendy, chat para vosotros. A ver, un segundo. Que pongo esto por aquí. Esto por aquí. Esto aquí se queda. Y esto por aquí. Vamos a sortear una bendijente. Tu, 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 tu. Voy a sortear un par de bendis, una para subs y una para no subs. Te puedo decir que un descanso es necesario y deseo que lo disfrutes y todo salga bien. Gracias, Torres, muchas gracias, tío. Eh, Hunter, ¿cómo estamos, tío? Gracias por los ocho mesazos. Eh, nada está mal, pero sabemos que puede ser mucho mejor. Sí, o sea, por eso le di un seis y medio. Porque un seis y medio es más que un 5, que es el aprobado. O sea, para mí la stream estuvo bien, pero coño, es una región nueva. No estuvo a la altura, ¿sabéis? No fue un 8, no fue un 9. Habrá prórroga del tiempo para llegar al reto de los piridis. <laughs> este agua, qué ideas tiene. <laughs> Como protesta no conectarse en un día eso llamará la atención. Eh, ya, pero afecta más el dinero que no conectarse en un día, porque que no se conecte la gente en un día tiene que ser básicamente toda la comunidad en general. El dinero es acumulable, el dinero se acumula. No conectarse en un día en una comunidad pequeña creo que no va, o sea no va a repercutir. Eh, el stream interesante. Pero mucho decir que trabajaron mucho me hace pensar que fue lo contrario. La música suena bien y sigo expectante sobre el buceo. Es verdad, ¿no? Repetir tanto que trabajaron mucho. ¿Será que pusieron en el texto de la IA? ¡Hazme un texto para que la gente reconozca nuestro trabajo! <laughs> y la IA, pues, puso 27 veces, trabajamos mucho, ¿sabes? A ver, lo dijeron con sinónimos. La frase como tal no la repitieron todo el rato, pero el concepto de la frase sí. O sea, todo el rato estuvieron, nos hemos esforzado mucho en, hemos dado muchas horas en, hemos tratado de solucionar esto, hemos trabajado, o sea, sí, hemos trabajado, si lo han dicho una vez. En tema de contenido, me gustan las nuevas mecánicas que vendrán en Fontaine junto a la presentación de nuevos personajes. Si sí, decepciona y aún no escuchan a la comunidad, ha pedido por tanto tiempo, ya ves, 100%. Habría que ver cuáles serían todas las exigencias de la huelga. Eh, coño, un trato Un trato decente y mínimo hacia la comunidad, tío. En plan, que Genshin y Joyo es, es lo mismo, tío. Es exactamente lo mismo que el aniversario. No estamos exigiendo literalmente algo tangible. No estamos exigiendo que nos den cuatro multis o un cinco estrellas. Estamos exigiendo que el aniversario, en vez de ser toma tu multi, cállate la boca y adiós, sea un agradecimiento a la comunidad. Que la comunidad se sienta valorada, que haya detalles. Los detalles no tienen que ser, o sea, tío, es un detalle, no es que te compres un bolso Chanel de 10 mil dólares. A lo mejor es que esa persona justo ese día le hacía mucha ilusión que pases el día con él y a lo mejor que ese día le quites de cocinar y, y de limpiar y, y pases el día con él. Eso ya es un detalle, que es gratis, es gratis. No tienes que ser rico, cualquier persona puede hacerlo, pero es un puto detalle y la gente lo valora. Y esa gente se va a sentir feliz porque va a sentir que te esforzaste. Sin tener que gastarte un puto Chanel de 10.000 dólares, ¿sabéis? En el adversario es igual, tío. No estamos pidiendo nada tangible. Y en, si hay una huelga, es igual. No estamos pidiendo nada físico. No estamos pidiendo que venga el puto CEO y nos tire unas protogemas en nuestra casa. Estamos pidiendo, tíos, que la empresa se, se, se esfuerce de verdad. Que no tenga favoritismos con otros juegos y, y un desplante y, y una falta de, de, de respeto a la comunidad de Genshin. Básicamente, que se curren un poco. De verdad, pregunto. Para los que todavía tenéis dudas. ¿Qué os hubiese parecido si, a pesar de todo lo que hemos visto en el livestream, aparte, hubieran traído un detalle sorpresa? Solo eso, tíos. Un detalle sorpresa. Que digan que van a arreglar a Degia, por ejemplo, y le cambien tres o cuatro tonterías para que ahora sí funcione medio bien y sea un buen personaje. Solo eso. Imaginar que hubiese pasado eso, tíos. Hubiese sido una locura, la gente hubiese hablado del live stream, la gente hubiese, se hubiese puesto contenta, en plan. Ah, mira, coño, están escuchando a la comunidad, aunque deje no esté rota, ahora sirve, por lo menos. Da igual, no van a perder dinero, no van a ganarlo tampoco, porque es del permanente, pero no van a perder dinero, ¿sabéis? O otra cosa, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si en el live stream, de repente, nos traen un tráiler, atentos a esto, ¿vale? Un tráiler de un minuto. De un puto minuto, tíos. No estoy hablando de que te curres un pedazo de tráiler de, de, de cuatro minutos como el de los Fatui. Un tráiler de un minuto de Arlequino. Con cámaras, con un poquito de lore, con alguna conversación con otro Fatui, aunque el otro Fatui ni se vea. Solo la voz, tíos. Simplemente un tráiler que deja a todo el mundo hypeado, que no se haya visto porque no se filtró. A que hubiese cambiado totalmente la perspectiva del live stream. Y estoy hablando de tonterías. Estoy hablando de que hubiesen tocado algo a Deja, que realmente es cambiar código y escalados y punto, no es tirarse semanas de trabajo. Un trailer de un minuto realmente, que teniendo los assets y alguna cosa más y el equipo de trabajo es simplemente encargar la tarea y. Pues yo qué sé, si hay presupuesto, presupuesto, pero nos cuesta muchísimo. Un detalle, tíos. ¿qué hubiese, ¿Cuánto hubiese cambiado este live stream con un detalle? Un detalle, tíos. Una tontería de un minuto. ¿Cuánto hubiese cambiado el live stream? ¿Cuánto hubiese cambiado el livestream si de repente nos anuncian que meten los gremios en Genshin? Clanes. Aunque fuese una tontería de clanes, tío, de que se pueden juntar 20 personas en un clan y te ponen una lista de objetivos y dos tonterías más. Que no digas, joder, qué increíble, me ha cambiado la vida. No, no, no. Que anuncien los clanes. Grupitos de 20 dentro de Genshin o de 30 con 3-4 objetivos y que te sume, pues igual que haces la reputación de las ciudades, pues una cosa que haces un poco a la semana y listo, pero con gente y con multijugador. ¿Cuánto hubiese cambiado el live stream si te ponen un detalle así, tíos? Eso es realmente la diferencia. Están tratando Genshin rollo bajo mínimos, en plan, ahí toma tu juego de mierda, ¿sabes? <laughs> y paga, <laughs> y toma por culo. Bueno, gente, vamos con la venda y venga, mucha suerte y lo que más lo necesite. Dentro de cabe puede ser mejor Pero estuvo bien Claro, estuvo bien O sea, dentro de cabe también Aunque yo también explique todo esto así Y me ponga muy intenso hablando Dije seis y medio O sea, seis y medio es más que aprobado Es un tráiler decente Está guay Esperábamos un 8 Porque es fontain. Creo que algo falta La cercanía que hay en Honkai Impact Girl Con su comunidad Y la participación de esta última En los eventos Claro Como cuando también está el tema De que te dejan poner y quitar Constelaciones Que son solo detalles Que la gente pide Y no les cuesta nada que te añadan poner quitar constelaciones, que te permitan rejugar alguna historia para ponerte al día con la historia de Arconte, por ejemplo, y revivir algún momento épico que te gustó. ¿Sabéis? Detalles que podrían poner, que simplemente es como que, joder, ahora están escuchando a la comunidad. Esto es una cosa que la gente estaba pidiendo. ¿Sabéis? Estarías en la misma posición que la Bola Escritores de Hollywood. He estado leyendo sobre ella un poquito, sí. A ver, ellos más que nada, la Bola Escritores, es porque las plataformas digitales, en plan Netflix, HBO y tal, están como que haciendo que se pierda todo el trabajo, el arte, la profesionalidad, los estándares, la espectacularidad, la, la magnificencia del cine, como si fuese un restaurante de lujo, para que me entendáis, a cambio de, y todo lo que son series y tal, que sí que parece muy bien producida, realmente es más una hamburguesa. Es decir, las series de Netflix se hacen por algoritmo. O sea, ellos ya trabajaban con IAS antes de que fuesen tan famosas. Muchas gracias, Nous, tío, por ese pedazo de subir, por apoyar el canal. Ellos trabajaban con IAS mucho antes de que fuesen trending, como lo son ahora. Igual que las redes sociales. Y básicamente, eh, todo lo que son plataformas digitales, lo que ha hecho es, ellos la huelga sienten como que se está prostituyendo el séptimo arte, que es el cine. Y sienten que todas las series de Netflix, bueno, y de todas las plataformas y tal, y las películas incluso que se hacen para esas plataformas, son como cadena de montaje. Son como hamburguesas, ¿sabéis? Son como un producto con un estándar de calidad mucho peor, solo hecho para despertarte inputs de endorfinas y dopamina y tal, para que veas la serie todo el rato o incluso para que no la veas. Mucha gente últimamente pone la serie de fondo y la deja ahí mientras hace su puta vida, sabes. Y ellos están como en contra de eso. Ellos quieren seguir teniendo un arte pues, muy profesional, con presupuestos altos y todo, y, y, y dejar de que las series sean cadena de montajes. En plan, me, me explico, ¿no? En plan, tienen un problema con eso, con el trato, con el dinero que están ganando, porque claro, al hacer una serie de cadena de montaje y tratar de que las series se hagan siempre con actores nuevos que cobran muy poco, con directores nuevos que cobran poco, porque al final el guión te lo da una ya, lo, los puntos clave de la película te lo da una ya, ¿sabéis? Entonces, como todo eso se hace así, puedes pagar menos a otra gente y entonces es como que baja el estándar de calidad y de ahí viene el problema de, de lo del cine. Eh, tengo que de lo que está, aniversario de rey Ah, el aniversario Star rey es verdad, tíos, es verdad. De 7 pasaría a 8.5, en mi opinión. Uy, se hubiera filtrado antes. No tiene por qué. O sea, ellos filtran realmente. Ellos pueden guardarse algún detalle que sea muy fácil de cambiar y anunciarlo. O no, se puede no filtrar si literalmente no, hasta ahora no hacen nada. El rollo, no tocan a Degia. No la tocan en el sentido de no hablan de Degia, no hacen nada internamente de Deja ni nada. Y de repente hoy dicen, vamos a hacer cambios en Degia para que funcione. Y ya los cambios los traen de aquí a un, a lo mejor, futuro de 4.4, imagínate, ¿sabes? Ya está, no se filtra nada, no hablan, muy fácil, ¿sabes? Que dijeran que en vez de haber trabajado mucho en Fontaine, digan que están trabajando en mejorar banners. Bueno, los banners es un sistema que funciona no está tan, 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 tan mal. Eh, la Bendy le tocó a que enhorabuena. Eh, no sé si hemos quitado el modo sub, que dije que iba a caer otra Bendy para gente no sub. Sí, ya hemos quitado. Vale, chat, eh, exclamación Bendy, ahora con los no subs, poneré exclamación Bendy y... Y nos fuimos. A ver, dame un segundo. Que apunto la vendi de Zek. vendi Zek. A ver, os doy 20 segundos, gente. 20 segundos exactos, exclamación vendi Venga, corran, 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 corran. Sorprendido de en al final de Tartaglia. A ver, sabíamos que venía en el banner de la 4.0, así que tenía que interactuar por lo menos tiempo te vas, Phil? Quería comprar una sub, dice por ahí Zenki. Nada, tiro la bendy y ya, <laughs> se acaba. <laughs> Así que corre, corre. <laughs> Muchas gracias, tío. Eh, bueno, todos esos de primera intervención en el chat, cabrones, no vais a ganar nada, eh. O sea, todos los que por primera vez habéis escrito o estáis dando follow y dando tal, leer las normas, porque los que habéis puesto exclamación bendy pone primera intervención. Si podéis escribir un comando y no podéis escribir un hola, tío, nos merecéis la bendy, literalmente. O sea, primero la educación, el saludar, integrarse y luego ya el interés. No vais a ganar nada, que lo sepáis. Que tengas unas lindas vacaciones. Gracias, Jose. Gracias, sí, bebé. Te quiero mucho. Nada, hace que disfrutes a Bendy, que te ayude mucho ahí. Para la Florinda y para Yelan y para lo que sea que vas a sacar. Mucha suerte. Que lo que más lo necesite. Que no les toque a alguien que puso exclamación Bendy sin decir ni maldito hola. Ahora, ahora hay mucha gente que pondrá en el chat. Hola, 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 hola. <laughs> y... Spawn, enhorabuena por esa Bendy. Disfrútala. Bendy, Spawn, listo. Y ahora sí, se acabó esto a disfrutar. ¿A quién le damos una raid hoy? Ah, mira, Chris, que no puede raidarla mucho. Vamos a la raid a Chris. Bueno, chat, espero que hayáis pasado muy, muy, muy bien. Espero que sí que disfrutéis muchísimo más del juego y tengamos una relación sana con Genshin, a pesar de lo que pasa siempre no con la empresa. No pasa nada. Eh, también espero que disfrutéis de los vídeos de hoy, que el resumen del livestream lo tiro enseguida corriendo. Y nos vemos el lunes, abre un ratillo, yo creo. Y luego ya hasta el jueves. Hasta el jueves, tíos. Voy a estar sacando nuevas ideas, desconectando, tratando de mejorar el canal y todo. Y que tengáis un mejor contenido. Cuidaos mucho, darle mucho amor a Chris Tener muy buen día. Tener muy, muy, muy bonito día. Muy bonito viernes. Y chao. Feliz fin de semana, gente. Chao, chao, chao. Que estéis muy bien. Que estéis muy bien. Que estéis muy bien. Os estoy leyendo mientras me despido, tíos. Qué bonitos sois. Chao, chao, chao. Gracias, tíos. Chao. Qué grandes. Bonito fin de semana.